Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a la primera sessió del cicle de seminaris web de l'àmbit civil organitzat pel Centre d'Estudis Jurídics. Avui, com sabeu, impartirà doncs, la sessió al Gabriel Toro, que és gestor processal del Servei Comú Processal d'Execució de Sant Boi de Llobregat, i us explicarà avui doncs, el procediment hipotecari i també doncs, tot el procediment sobre venciment anticipat i reclamació de quotes impagades. Us agraïm que tots aquells que us animeu activeu la càmera, així el Gabriel doncs, també se sentirà més acompanyat en aquesta explicació virtual d'avui. Comentar-vos, tots vosaltres veureu que teniu el micro desactivat, com som bastanta gent avui en aquesta sessió. Mentre el Gabriel estigui fent l'explicació tindreu el micro desactivat, però al final de la sessió sí que s'obrirà un torn de preguntes i aquelles persones doncs, que vulgueu intervenir us activarem el micro. I com a últim apunt, farem una petita pausa a mitja sessió. Aprofitarem llavors per enviar-vos pel xat un link per confirmar la vostra assistència. Ja us avisarem, i el Gabriel també us avisarà abans de penjar-lo pel xat. Només haureu de clicar aquest link, posar el vostre nom i enviar el formulari. No heu de fer res més. No cal que escriviu res més pel xat ni res. Així podreu consignar la vostra assistència i després, doncs, efectes de tenir el certificat, tindrem registrat que heu assistit a aquesta sessió. Doncs, sense més, Gabriel, deixem amb els companys que s'han animat avui a participar i esperem que sigui de profit la sessió d'avui. Moltes gràcies. Andrea. Bon dia a tothom, moltes gràcies per aquesta connexió i moltes gràcies sobretot per l'interès en aquest curs. Com ja ha dit l'Andrea, soc el Gabriel Toro, soc el gestor responsable del Servei d'Execució de Sant Boi de Llobregat. I avui vinc a explicar-vos una mica el procediment hipotecari amb especial atenció al venciment anticipat, a les clàusules de contractuals que poden declarar-se declarades abusives. Si algú té l'expectativa que avui aprendrem a tramitar el procediment hipotecari, sento decepcionar-vos, però la sessió és una mica més teòrica del previst, però sí que aquesta teoria que avui veurem ens ensenyarà o ens ajudarà a comprendre el procediment i ens facilitarà molt després la tramitació dels nostres òrgans. La idea d'aquesta ponència doncs, és presentar aquelles característiques del procediment hipotecari que el diferencia de l'execució de títol no judicial, perquè sabem que aquest procediment és una especialitat de l'execució de títols no judicials. Llavors veurem una sèrie de qüestions generals, la regulació, quines possibilitats a part del procediment hipotecari té el creditor, quins subjectes participen en aquesta execució, farem una mica d'esment a l'òrgan judicial, el tema de la competència territorial, el control d'ofici de la competència, tots aquests tipus de situacions. Després farem una mica d'esment a les parts que intervenen al procediment, tant el creditor com les parts passives. I després ja entrarem una mica més en el contingut en si del procediment. Veurem la demanda, quins tipus de reclamacions es poden fer en aquesta demanda, sobretot el tema de la quantia, la reclamació limitada a les quotes vençudes o a tot el préstec. I després ja entrarem més endavant a unes idees sobre la interlocutòria del despatx, l'oposició de l'autor. Farem una mica de repàs de tot el procediment. Llavors comencem amb el tema de la regulació. El procediment hipotecari està regulat al llibre tercer de la Llei d'Enjudiciament Civil com una especialitat, com hem dit, de l'execució de títol no judicial. I tota aquesta regulació processal ens ve determinada a la llei substantiva, que és la llei hipotecària, els articles 128 i 129. D'acord? I, com hem dit, aquesta regulació especial del procediment hipotecari ve completada per la regulació general de l'execució dinerària, que està al llibre tercer de la llei d'enjudiciament civil. És a dir, en resum de tot això que estic dient, el procediment hipotecari és una modalitat especial de l'execució forçosa. Abans de la promulgació de la LEC de l'any 2000, el procediment hipotecari es tramitava mitjançant el judici executiu de la llei del 1881 i es discutia molt la seva naturalesa, si era un procediment executiu stricto sensu o era més aviat una mena de procediment declaratiu especial. Amb la LEC del 2000
ja la seva exposició de motius ho deixa claríssim, que és un procediment eminentment executiu. I serveix, bàsicament, per donar efectivitat a aquella garantia real que s'ha constituït en una escriptura pública que pot ser una hipoteca de bé moble, una hipoteca de bé moble, una prenda o una hipoteca naval. Aquest procediment té una doble especialitat. En primer lloc, no és un procediment que es projecta sobre tots els béns del deutor, com seria el cas d'una execució ordinària, sinó únicament l'objecte d'aquesta execució. Perdó, algú em pregunta que si ho podria parlar en castellà. Algú té algun problema que parli en castellà? No? Doncs si no us importa, continuo en castellà. Perfecte. Pues como hemos dicho, la ejecución hipotecaria, el objeto de esta ejecución es el bien dado en garantía. Como hemos dicho, una hipoteca, una hipoteca naval o una prenda. ¿De acuerdo? Entonces, esta garantía, este procedimiento, tiene una doble vertiente. Por una parte, vamos a realizar en esta ejecución una garantía personal, una obligación personal, que es la que el deudor tiene que responder, es decir, el préstamo que ha recibido tiene que devolverlo. Esta es la garantía personal de que responde. Y la garantía real, en este caso, es la realización del bien dado en garantía hipotecado o dado en prenda. Esta garantía real nos implica una especialidad a su vez, que este bien se va a realizar independientemente de quién sea el titular de este bien. ¿De acuerdo? Es decir, que se va a ejecutar el bien independientemente que si el titular del bien sea o no sea el hipotecante. Este procedimiento de ejecución hipotecaria constituye un privilegio para el deudor, para el acreedor, perdón. Es decir, que esta vía privilegiada le simplifica mucho los trámites, pero no es la vía exclusiva para reclamar un crédito hipotecario. El acreedor tiene el derecho de elegir qué procedimiento ejercita para reclamar esta deuda. En un momento dado, se puede reclamar una deuda hipotecaria a través de un procedimiento declarativo ordinario. Lo que pasa es que este tipo de procedimientos son bastante residuales. No habréis visto normalmente una reclamación de hipoteca a través de un procedimiento declarativo. Se suele utilizar esta vía cuando el título ejecutivo tiene alguna irregularidad que no permite acceder a esta vía de ejecución privilegiada que supone la ejecución hipotecaria, como ya veremos, que es muy restrictiva tanto en los requisitos de acceso a esta acción como en los requisitos en las posibilidades de defensa del ejecutado. ¿De acuerdo? También es posible que se reclame una deuda hipotecaria a través de un procedimiento de ejecución de título no judicial sin las especialidades del procedimiento hipotecario. En estos casos suele también ocurrir que el ejecutante o bien pueda entender que la realización del bien no va a satisfacer todo su crédito, con lo cual no va a desplegar todas las herramientas que le proporciona el procedimiento especial, cuando después de este procedimiento hipotecario tendrá que continuar su ejecución a través de la ejecución ordinaria que regula el artículo 579, que también veremos más tarde. ¿De acuerdo? También es posible, incluso, y una posibilidad muy anecdótica, que incluso se reclame una hipoteca a través de un procedimiento monitorio. Bueno, todo esto os lo comento para que entendamos que el procedimiento hipotecario es una vía especial, muy sumaria para este tipo de realizaciones, pero que el acreedor tiene un derecho de elección del procedimiento que nos va a utilizar para reclamar su crédito. ¿De acuerdo? Esta explicación que os he dado del derecho de elección no existe una unidad en la jurisprudencia. Es decir, hay algunos organismos que entienden que el ejecutante no tiene el derecho de elección de procedimiento. En este caso os comento que la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia del año 2017,
revocó una ejecución ordinaria para reclamar un crédito hipotecario, entendiendo que esta vía no era la adecuada y en algunos casos, cuando se niega por la jurisprudencia este derecho de elección, se basa en los criterios de mala fe o de un abuso de derecho. ¿Por qué? Porque la ejecución hipotecaria, como veremos más adelante, nos impone unos requisitos, entre ellos la tasación del bien hipotecado. Es decir, que en la escritura de constitución de esta hipoteca ya vamos a dar el valor de subasta de este bien hipotecado. En el caso de la ejecución de títulos no judiciales, el ejecutante no está sujeto a esta tasación y dentro del procedimiento se haría una nueva valoración del bien que puede ser incluso inferior a la que consta en la escritura de hipoteca. Por tanto, estas sentencias contrarias al derecho de elección del ejecutante basan esta negación en un posible abuso de derecho o mala fe, por cuanto se entiende que intentarán ejecutar este bien por un valor inferior al que se constituyó en la hipoteca. ¿De acuerdo? Una cosa importante de nuestra ejecución hipotecaria es que dentro de la ejecución hipotecaria no existe el embargo del bien hipotecado. ¿Por qué? Porque ya se constituye esta garantía en la hipoteca. Ya se pacta en esta escritura que en el caso de impago del crédito hipotecario, este bien va a estar afecto y se va a realizar dentro de la ejecución hipotecaria sin necesidad de realizar este embargo. ¿De acuerdo? Resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, esta elección del procedimiento hipotecario determina la posibilidad al ejecutante de beneficiarse de toda una serie de privilegios procesales que tendrá a la hora de ejecutar, que le simplifica mucho los trámites a la hora de realizar el bien y, por otra parte, restringe excesivamente, desde mi punto de vista, las posibilidades de defensa de la parte deudora. ¿De acuerdo? Debido a esta restricción de las posibilidades de defensa del ejecutado en el procedimiento hipotecario, se han planteado en diversas ocasiones la constitucionalidad de la regulación del procedimiento. Es decir, al estar tan limitada la posibilidad de defensa, se ha entendido en algunas ocasiones si esto vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva. Todo esto ha sido objeto de una discusión en la jurisprudencia. Y finalmente, tanto con la regulación antigua de la ley de 1881 como en la nueva regulación de la ley del año 2000, el Tribunal Constitucional ha entendido que el hecho de que se restringan estas posibilidades de defensa no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto el ejecutado, cuando suscribe el contrato de hipoteca, ya debe estar informado de esta posibilidad de ejecución del bien en caso de impago y, por tanto, él ha dado el consentimiento para que, en caso de impago, pueda ser reclamado por esta vía. ¿De acuerdo? Hay unas sentencias del año 1981 en relación con la ley del año, la ley antigua, y en cuanto a la ley procesal del año 2000, hay una sentencia del Pleno del año 2011 del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad del procedimiento hipotecario. Vista esta pequeña introducción al procedimiento, vamos a hablar un poco de las partes y los intervinientes en este proceso. ¿De acuerdo? Empezamos un poco hablando del órgano judicial, hablaremos de la competencia objetiva territorial, cuál es el tipo de competencia que afecta a este procedimiento. Y, por tanto, la competencia objetiva corresponde a los juzgados de primera instancia. Y en cuanto a la competencia territorial, siempre en el caso de hipoteca inmobiliaria será competente el juez de primera instancia del lugar donde se halle la finca. ¿De acuerdo? En el caso de que hubiera más de una finca hipotecada o que la finca pudiera estar en dos partidos judiciales diferentes, será el ejecutante, el actor, quien pueda decidir en cuál de los dos órganos se somete. Es decir, tendrá derecho a elegir en qué partido va a interponer su demanda. Esta competencia territorial en el procedimiento hipotecario es imperativa, es derecho necesario. Significa que no es disponible. Las partes no podrán alterar esta competencia a través de pactos de sumisión expresa,
Es decir, por mucho que el contrato de hipoteca diga que las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona, si la finca está en Sant Boi, siempre va a ser competente el juzgado de primera instancia de Sant Boi. ¿De acuerdo? Entonces, como esta competencia es imperativa, el juez la va a controlar de oficio. La va a controlar de oficio en el momento que reciba la demanda y antes de despacharla. Antes de despachar la ejecución, el juez va a revisar la competencia de oficio y si entiende que no es competente territorialmente, lo que va a hacer es va a abstenerse de conocer este procedimiento y va a archivar la demanda debiendo el ejecutante presentarlo en el partido judicial que corresponda. Vemos que hay aquí una diferencia con la competencia territorial en los casos de los declarativos, por ejemplo, porque en el caso de un procedimiento declarativo, cuando el juez entiende que es incompetente, se va a inhibir a favor del órgano que corresponda. En este caso, cuando el juez controla de oficio su competencia en el procedimiento hipotecario, se va a abstener de conocer la demanda, la va a archivar y obligará al ejecutante a presentar una nueva demanda en el órgano que corresponda. Esto no ocurre así en los casos de que una vez admitida la demanda por el juez, la parte ejecutada entienda que la competencia no le corresponde, interponga una declinatoria. En este caso, si se estima la declinatoria, el juez no va a archivar la demanda, sino que sí que la va a remitir al juzgado competente. En este caso, cuando hay una inhibición de un órgano a favor de otro, se ha discutido mucho si las actuaciones que se hayan realizado antes, como puede ser, por ejemplo, el requerimiento de pago que se ha realizado antes de la interposición de la declinatoria, si estos actos ya realizados son o no son nulos. Aquí hay una fuerte discusión también en la jurisprudencia que tampoco está resuelta a día de hoy, pero sí que mayoritariamente se opta por la conservación de los actos procesales ya realizados. La tramitación de la declinatoria en el procedimiento hipotecario es muy sencilla. Se interpone dentro de los 5 días siguientes al requerimiento realizado al deudor. Se daría traslado a la parte ejecutante por otros 5 días para alegaciones y finalmente decidirá el juez mediante un auto. ¿De acuerdo? Esta competencia imperativa, como hemos dicho, y supeditada al lugar donde se halla la finca hipotecada, en algunos casos puede cambiar. Es el caso, por ejemplo, de los bienes dados en prenda. Hemos dicho que el procedimiento hipotecario sirve para bienes hipotecados o para bienes dados en prenda y también se puede utilizar para hipoteca naval. En estos casos, cuando es un bien dado en prenda, las partes sí que pueden pactar, sí que pueden realizar un pacto de sumisión y someterse a la jurisdicción de un órgano determinado independientemente del lugar donde esté el bien. Básicamente esto ocurre porque los bienes dados en prenda suelen ser muebles, bienes muebles, y en este caso no están radicados de forma fija en un lugar. Una vez vistas las normas de competencia del procedimiento hipotecario, vamos a hablar un poquito de las partes que intervienen en el procedimiento. Básicamente la jurisdicción civil, la legitimación de las partes es la legitimación activa la ostenta quien presenta la demanda y la legitimación pasiva frente a aquellos que se presenta la demanda. En el caso del hipotecario, la parte activa la tenemos muy clara, siempre el acreedor va a ser la parte ejecutante. Luego ya veremos algunas posibilidades, algunos problemas que nos puede dar esta situación. Y la parte ejecutada, generalmente, va a ser y es parte necesaria la parte deudora, la parte que recibe este préstamo hipotecario y ante quien se le demanda. Pero suelen darse diferentes situaciones en el caso de que esta parte deudora sea o no sea titular del bien hipotecado. ¿De acuerdo? Disculpadme. Entonces, como hemos dicho, la parte ejecutante va a ser siempre el titular del bien. Pero ¿qué pasa cuando, la parte ejecutante va a ser siempre la parte prestataria, la parte que presta el dinero? Pero que, y esta constitución de hipoteca siempre se va a realizar en el registro de la propiedad. Pero ¿qué pasa en el caso de que la parte ejecutante, la parte prestataria, ceda
el contrato de hipoteca a una segunda entidad. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones en los juzgados, en los casos de sucesión procesal, cuando se han fusionado bancos o cuando se han cedido bienes a determinados fondos. En estos casos nos encontramos delante de varios problemas. Es decir, puede ser que un banco se haya fusionado, como ha ocurrido en muchas ocasiones, y que esta fusión no esté inscrita en la constitución de la hipoteca que se reclama en un procedimiento determinado. Entonces, el problema que nos encontramos es que si esta cesión de crédito no está inscrita en el registro, si es posible despachar la ejecución. ¿De acuerdo? Y una vez despachada la ejecución y admitida, si esta cesión de crédito se produce dentro del procedimiento, si una vez adjudicado el bien, podrá adjudicarse a la parte ejecutante que no tenga inscrito este derecho de hipoteca en el registro. Todas estas cuestiones han sido resueltas durante el tiempo y básicamente se admite el despacho de la ejecución a favor del cesionario, aún no habiendo sido inscrito la cesión en el registro, y también se permite que se inscriba el bien a favor de esta parte ejecutante cuando se lo adjudica en subasta, a pesar de no estar inscrita esa cesión en el registro. Otra cuestión que os habréis encontrado seguramente en la tramitación de procedimientos en vuestros juzgados, el caso de la legitimación activa de la titulización de activos. ¿Esta situación en qué consiste? Consiste básicamente en que varias entidades bancarias o una entidad bancaria lo que hace es parte de sus créditos hipotecarios los convierte en títulos que a su vez los vende o los ofrece a sus clientes, y estos titulares de estas participaciones en los créditos hipotecarios del actor, que están gestionados por una entidad gestora, si tienen legitimación activa para ser parte en un procedimiento hipotecario. Y se ha determinado que el fondo de titulización nunca va a tener legitimación activa por cuanto no tienen personalidad jurídica. ¿De acuerdo? Otra cuestión que nos da problemas en cuanto a la legitimación activa es el derecho de el tema del retracto legal. No sé si os lo habréis encontrado seguramente en los juzgados, que os han hecho alguna oposición alegando el derecho de retracto, porque cuando se cede un crédito en el derecho civil sustantivo, esta cesión de crédito debe ser notificada al deudor y el deudor tiene derecho a subrogarse en esta, digamos, cesión de crédito por el mismo precio que se haya satisfecho al cedente. En cuanto al procedimiento hipotecario, se ha entendido y el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2015, establece que no cabe el derecho de retracto en el procedimiento hipotecario por una razón, porque el crédito hipotecario no es un bien litigioso, que es lo que exige el Código Civil para que pueda caber el derecho de retracto legal. ¿Vale? Una vez vista la parte ejecutante en el procedimiento hipotecario, vamos a insistir un poquito en las partes ejecutadas. Las partes ejecutadas nos producen un poco más de complicación, porque nos podemos encontrar que la parte que recibe el capital no sea el titular del bien, por tanto será deudor, pero no es el que hipoteca, porque la finca puede pertenecer a una persona. Lo que sí que sabemos que es cierto, que la demanda siempre se ha de dirigir contra el deudor. Es parte necesaria del procedimiento porque es el titular de esta obligación personal de devolver el crédito al acreedor. Cuando el deudor es a su vez titular del bien, no nos da problemas porque no necesitamos a nadie más para la ejecución hipotecaria. Cuando el deudor no es hipotecante, sino que el bien pertenece a una tercera persona, esta persona también será parte en el procedimiento, tendrá que ser también parte demandada, porque es el llamado hipotecante no deudor. Es decir, este hipotecante no deudor responderá de esta ejecución con el bien que ha puesto en garantía para el cumplimiento de la obligación suscrita por otra persona. Luego nos podemos encontrar con una tercera figura,
que és el tercer posseïdor que li llama la llei. El tercer posseïdor és una figura que nos suele aparecer en el caso de que después de la hipoteca el titular del bien inmueble lo haya enajenado, lo haya vendido, lo haya cedido a una tercera persona. Y esta tercera persona que ha recibido el bien, lo llamamos el tercer poseedor, mal llamado tercer poseedor, porque es un nuevo propietario que adquiere la propiedad después de la constitución de la hipoteca. Este tercer poseedor tendrá intervención en el procedimiento, pero únicamente va a responder con el bien hipotecado. Es decir, si el bien hipotecado no es suficiente para satisfacer todo el crédito, la responsabilidad del tercer poseedor se va a extinguir aquí y luego será el deudor quien tendrá que seguir respondiendo del resto del crédito. Nos suele ocurrir en algunas ocasiones también que la parte ejecutada, el deudor, fallezca y en este caso la demanda ha de dirigirse contra los herederos de esta persona si se conoce. Y en el caso que no se conozcan, se ha admitido en la jurisprudencia la legitimación pasiva de la herencia yacente, que en general en el procedimiento declarativo o el procedimiento de ejecución no se admite. En este caso de la ejecución hipotecaria sí que se admite la legitimación pasiva de la herencia yacente, por la simple razón que las partes en el procedimiento hipotecario importan menos que el bien hipotecado. ¿De acuerdo? En el caso de que esta sucesión procesal, este fallecimiento de la parte ejecutada suceda durante la tramitación del procedimiento, pues estará a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la sucesión procesal. Es decir, que habrá que conocer quiénes son las personas que suceden al causante y seguir la demanda contra ellos. Y en el caso de que no se conozcan, pues continuar contra la herencia yacente. Una vez conocidas ya las ideas generales del procedimiento, la competencia, las partes, vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es la tramitación del procedimiento. Vamos a hablar primero de la demanda de ejecución. La demanda de ejecución es el escrito por el cual se comienza la ejecución y tiene una serie de requisitos bastante estrictos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿De acuerdo? La demanda ha de ir evidentemente firmada por abogado y procurador. Al identificar las partes, como hemos visto, todas las partes demandadas, sean deudores, sean hipotecantes no deudores, y ha de describir los hechos en que basa su acción ejecutiva. El súplico ha de individualizar la tutela pretendida, es decir, ha de identificar contra qué bien se va a seguir esta ejecución. Y ha de pedir también que se ordene el requerimiento de pago a la persona obligada al pago, en primer lugar al deudor. Y en este requerimiento de pago se exige en el procedimiento hipotecario que la cantidad por la que se ha de despachar ejecución esté bien fijada en la demanda. Es decir, ha de establecer en la demanda qué se debe en concepto de principal, cuánto en intereses y cuánto en costas. Esta cantidad no puede quedar sujeta a la voluntad de la parte ejecutante, sino que tendrá que venir amparada por un documento que veremos más adelante, que es la determinación del saldo, siempre dentro del límite de lo que se haya establecido en la constitución de hipoteca respecto de la responsabilidad máxima que se puede reclamar. Y por último, esta demanda también nos ha de solicitar que se solicite, nos ha de pedir que el órgano jurisdiccional, al admitirla, solicite del registrador la certificación de dominio y cargas de la finca objeto de la ejecución. Esta certificación de dominio y cargas nos va a dar una idea, la vamos a ver más adelante, pero nos va a dar una idea del estado registral en que se halla la finca en el momento de admitir la demanda. Nos puede dar pistas también, incluso lo que hemos comentado antes, de que exista un tercer poseedor diferente al ejecutado, que en este caso, si no nos consta en la demanda, tendremos que llamarlo al procedimiento. ¿De acuerdo? A la demanda de ejecución se han de acompañar una serie de documentos. En primer lugar, los documentos generales que se exigen por el artículo 550 en cualquier ejecución. Es decir, el título ejecutivo, los documentos en que se acredite el poder que se atribuye el procurador de la parte ejecutante y todos aquellos que exija la ley para las ejecuciones ordinarias. Y el documento básico también para reclamar en un procedimiento hipotecario es el documento fehaciente en que nos determine el saldo deudor que se exige a la parte ejecutada, de acuerdo siempre con las operaciones que se hayan pactado en el contrato de hipoteca.
Este documento, esta certificación de saldo, ha de estar realizada mediante un acta notarial y se ha de haber acreditado que este acta se notifica al deudor o a los avalistas, en el caso de que existan. Los avalistas en un contrato de hipoteca son aquellas personas que responderán subsidiariamente en el caso de que el deudor principal no cumpla con su obligación de pago. ¿De acuerdo? Esta falta de notificación del saldo deudor a la parte ejecutada antes de presentar la demanda, si no se acredita con la presentación de la demanda, es causa de denegación del despacho de la ejecución. ¿De acuerdo? No se podrá admitir una demanda si no existe la fijación del saldo deudor y notificado a la parte demandada. Existe una excepción en la obligación de presentar el título ejecutivo, porque el título ejecutivo que se ha de presentar, según establece la ley, ha de ser la primera copia de la escritura, es decir, cuando las partes van al notario a formalizar este contrato de hipoteca, esta primera copia de la escritura matriz que otorga que entrega el notario a las partes del contrato, esta primera copia es la que servirá como título ejecutivo. En el caso de que no tengan esta primera copia, el deudor deberá acudir al notario para que les pida una segunda copia con carácter ejecutivo para poder presentar esta demanda. Con carácter general, solo se admiten estos documentos en la ejecución de títulos no judiciales y, por tanto, la ejecución hipotecaria. En el caso del procedimiento hipotecario, hay una excepción que se introdujo por la Ley 5/2019, que es el caso de la Sareb. Con todo el tema de la crisis financiera, sabemos que muchas hipotecas de muchas entidades pasaron a ser de titularidad de la Sareb y la Sareb ostentaba la legitimación activa para reclamar estos créditos. Y en estos casos ocurría que la Sareb en muchas ocasiones no tenía a su disposición esta primera copia de la escritura o la segunda copia con carácter ejecutivo. Y por tanto, esta Ley 5/2019 en una disposición final permitió que la Sareb pudiera reclamar un crédito hipotecario sin la necesidad de esta exigencia documental y bastaba con presentar una copia simple de esta escritura o incluso una copia parcial de esta escritura en la que constarán los elementos básicos para poder reclamar lógicamente la deuda. Como hemos dicho, uno de los documentos para tener viabilidad de reclamar la ejecución hipotecaria es el título ejecutivo. Se ha de acompañar a la demanda y sin el acompañamiento de este título, la demanda tampoco puede ser admitida. Las exigencias del título ejecutivo en el procedimiento hipotecario son también muy estrictas y se trata básicamente de la escritura notarial donde consta realizado este contrato de hipoteca. Es muy importante que este contrato de hipoteca, esta hipoteca esté inscrita en el registro, porque si no está inscrita en el registro no podemos reclamar esta demanda. Como hemos dicho, la escritura se ha de aportar la primera copia o la segunda copia con efectos, con valor ejecutivo. A la demanda ejecutiva ya hemos dicho que el actor tiene la carga de aportar la determinación de saldo de acuerdo con las operaciones que se han pactado en la hipoteca, ¿de acuerdo? Y en esta escritura también se establecen dos requisitos para poder obtener el despacho. El primero de ellos es la tasación de la finca hipotecada. Esta tasación es básica en el procedimiento hipotecario porque nos va a determinar el valor del bien a efectos de la subasta. Y lo veremos más adelante, más extensamente, cuáles son los requisitos de la tasación. Otro requisito que nos ha de establecer el título para la ejecución es el domicilio del deudor donde se han de practicar las notificaciones del procedimiento. Este requisito tiene una finalidad, el legislador pretende que el procedimiento hipotecario sea un sumario que tenga las mínimas posibilidades de tener complicaciones. Por tanto, a la hora de firmar un contrato de hipoteca, las partes han de establecer un domicilio donde se han de practicar las notificaciones. También establece la posibilidad, alternativamente, de designar un domicilio electrónico para recibir notificaciones, pero no será exclusivo.
La parte ejecutante deberá intentar o deberá designar el domicilio físico para recibir notificaciones y además otro domicilio electrónico que la parte deudora haya determinado en el contrato. Si no se establece este domicilio en el título ejecutivo, tampoco será admisible la demanda. Otra mención que ha de contener el título ejecutivo es la designación del bien hipotecado, si es vivienda habitual o no es vivienda habitual del hipotecante. En primer lugar, porque nos va a determinar la posibilidad de que esta escritura de hipoteca, por tanto el procedimiento, va a estar afectado por las normas de consumidores y usuarios. Luego veremos la importancia que tiene esta aplicación de estas normas. Y en el caso de que sea vivienda habitual, es el bien hipotecado a la hora de la realización va a tener unos límites más estrictos en cuanto a los precios, a los valores de adjudicación para las partes. Hablaremos ahora de la tasación del bien hipotecado. Hablamos que este tipo de la subasta que ha de estar indicado en la escritura de hipoteca tiene que estar amparada por una tasación que se haya hecho con las normas que establece la ley 2/81 de regulación del mercado hipotecario. Esta ley nos exige que este tasador sea una persona especializada conforme a los requisitos que establece el Banco de España para este tipo de tasaciones. Y una vez realizado este valor de tasación, esta tasación para la hipoteca, el valor que resulte en la escritura de hipoteca no podrá ser inferior al 75% de este valor de tasación. ¿De acuerdo? Antes de la Ley 1/2013, que es una de las reformas que se han producido en el procedimiento hipotecario con motivo de la normativa de consumidores y usuarios, no se establecía este límite del 75%. Se introdujo este límite básicamente porque lo que se busca en la ejecución hipotecaria es obtener la máxima realización, el máximo valor de realización de este bien hipotecado para que el ejecutado, ya que perderá su vivienda porque se va a subastar, pues que el valor que se obtenga de esta subasta sea el mayor posible y la pérdida patrimonial pues no sea excesiva. Como se introdujo esta reforma en el año 2013, no se entendió de aplicación retroactiva. Es decir, se exige este 75% de valoración a partir de las hipotecas firmadas después del año 2013, pero no se exige a las hipotecas constituidas con anterioridad. ¿De acuerdo? Otra cuestión que hemos comentado que es muy importante a la hora de para determinar el procedimiento hipotecario es el domicilio del deudor para la práctica de notificaciones. Esta designa, como hemos dicho, es condición necesaria para poder admitir la demanda y es controlable de oficio por el tribunal. Este domicilio también se ha de hacer constar en la inscripción de la hipoteca, igual que la tasación del bien inmueble. Si no está anotada en el registro, el registrador también va a ser una causa de inadmisión de la demanda. La fijación de este domicilio lo que permite básicamente es que la ejecución sea más ágil y sobre todo evitar la notificación predictos al demandado. La ley pretende que el demandado siempre pueda comparecer en el procedimiento a efectos de defenderse. Pero esta designa de domicilio, a pesar de la buena intención del legislador, no siempre nos sirve a los fines que pretendemos. Porque nos vemos en ocasiones en el procedimiento hipotecario que tenemos muchos problemas a la hora de encontrar a los demandados. Sobre todo cuando los demandados, pues la finca no es su domicilio habitual o en los casos en que pues, deje de residir allí pues, o haya alquilado el inmueble. Anteriormente, la ley establecía que si en el domicilio que designaban las partes en el contrato de hipoteca no se encontraba el deudor, directamente nos íbamos a requerirle por edictos. Esta práctica que era habitual y aceptada fue declarada inconstitucional y finalmente provocó una reforma legal
que obliga al tribunal a que antes de notificar por edictos una demanda, deba realizar todas las actuaciones necesarias para localizar al deudor, hacer averiguaciones patrimoniales, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Aparte de la parte ejecutada, que tenemos claro que nos han de designar el domicilio en el contrato de hipoteca, se ha de inscribir en el registro, y en el caso de encontrarlo hay que hacer averiguaciones patrimoniales, nos encontramos en la práctica con otro problema, que es a la hora de notificar a los avalistas del préstamo. Es un requisito necesario, aunque no sean parte del procedimiento inicialmente, los avalistas que consten en el contrato se les ha de notificar. Y en este caso no es necesario designar el domicilio de los avalistas en el contrato. Por tanto, es muy posible que a estos avalistas no los encontremos en el domicilio que nos indica la parte ejecutante y tengamos que realizar, la averiguación patrimonial. ¿Qué pasa en el caso de que las partes no hayan designado el domicilio en la constitución de hipoteca y no lo hayan inscrito en el registro? El hecho de que no se designe el domicilio en el contrato de hipoteca nos va a impedir poder realizar la ejecución hipotecaria y obligará al deudor a reclamarla mediante otro procedimiento de los que hemos visto antes, bien de un título no judicial en general o bien un procedimiento ordinario. Por otra parte, si hablamos del hipotecante no deudor, es aquel que avala el préstamo con una finca que es propia, pero no se constituye como deudor, la ley no establece la obligación de designar el domicilio de esta persona, que es una parte necesaria en el caso de que exista. Nosotros entendemos que esto se debe a un olvido del legislador, pero que las partes sí que deben designar en el contrato este domicilio del hipotecante no deudor, porque es parte necesaria y tiene las mismas garantías dentro del procedimiento que la parte ejecutada. Hemos dicho que es obligatorio la designación de este domicilio, pero no necesariamente ha de ser el domicilio de la finca hipotecada. Es decir, las partes tienen libertad de designar cualquier domicilio que ellos entiendan viable para la práctica de notificaciones. La parte deudora puede designar cualquier domicilio independientemente de donde esté la finca. Ello no es así en el caso de establecimientos mercantiles. En el caso de que la hipoteca se constituya sobre un establecimiento mercantil, la ley sí que exige que el domicilio que se designe sea siempre el lugar de este establecimiento mercantil. ¿Qué pasa en el caso de que después de constituir la hipoteca, el deudor pretenda cambiar este domicilio designado inicialmente para notificaciones? En este caso, la ley le implica una carga, le establece una carga, que es la obligación de notificar al acreedor este domicilio que designa, y además este domicilio ha de constar en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Este designado domicilio no necesita más que la comunicación al deudor, pero no su conformidad. ¿De acuerdo? Una vez visto la obligación de designar el domicilio, vamos a hablar un poco de la determinación de la cantidad por la cual se va a despachar ejecución. Esta determinación de la cantidad es una carga que tiene el acreedor y la de determinar según conste en el domicilio del registro. La determinación del saldo nos implica una idea básica, que es que no se podrán reclamar cantidades que no estén expresamente previstas en el título inscrito en el registro de la propiedad. Un ejemplo es que si las partes en el contrato de hipoteca no pactan intereses, estos no se van a poder reclamar por la vía del procedimiento hipotecario. No impide esto que sí que se puedan reclamar por otras vías, como es la ejecución del título no judicial o incluso en un procedimiento ordinario. Pero nunca en un procedimiento hipotecario se van a poder reclamar cantidades que no estén expresamente previstas en el título.
Nos ha pasado muchas veces cuando tramitamos procedimientos hipotecarios que dentro de una oposición nos alegan la nulidad de la cláusula de intereses. Si esta nulidad se estima, esta cláusula de intereses se va a expulsar del contrato y no se va a poder reclamar. Por tanto, la idea de que no se van a poder reclamar aquellas cantidades que no estén expresamente previstas en el contrato de hipoteca es básica y es motivo de muchas problemáticas dentro del procedimiento. Una posibilidad que nos encontramos dentro de esta reclamación de saldo es que a veces, y no es que sea muy usual, pero sí que en algunas ocasiones nos encontramos, que las partes en el contrato establecen que solo se podrá reclamar en el procedimiento hipotecario aquellas cuotas que resulten impagadas, tal y como establece el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en otros casos, y es el caso más usual, sí que se establece en el contrato que en el caso de impago de algunas de las cuotas se va a proceder al vencimiento anticipado del contrato de hipoteca y, por tanto, se va a reclamar dentro del procedimiento toda la deuda de la hipoteca. Las cuotas vencidas y aquellas que aún no han vencido se van a reclamar en este procedimiento. La modalidad de reclamación del vencimiento anticipado de toda la deuda o de solo unas partes nos va a determinar mucho la tramitación de las actuaciones. Si la reclamación está limitada solamente a las partes vencidas, como hemos dicho, requiere un pacto expreso de las partes en el contrato y este incumplimiento nunca va a afectar a la subsistencia del contrato. Es decir, el procedimiento hipotecario va a versar únicamente sobre la reclamación de estas cuotas impagadas y una vez satisfechas o no, el contrato va a estar vigente. De manera que en estos casos, una vez celebrada la subasta y adjudicada la finca, el valor de lo obtenido en la subasta va a ir a la satisfacción de estas cuotas impagadas y el contrato de préstamo hipotecario va a subsistir. Con la cual cosa, la parte que se adjudica este inmueble en la subasta se va a subrogar en el contrato de hipoteca que subsiste. Por tanto, vemos que esta posibilidad de ejecución es bastante complicada y, si nos damos cuenta, es muy difícil encontrarla en un juzgado. Esta modalidad ha recibido también críticas porque, claro, obliga a la parte ejecutada a perder su bien únicamente para la satisfacción de algunas cuotas. Es decir, se ha considerado esta modalidad de ejecución antieconómica porque la parte ejecutada se verá despojada de su bien y se mantendrá vigente el contrato de hipoteca, que este contrato de hipoteca o bien será subrogado a favor de la persona que se adjudique la finca o en algunos casos también se admite que el contrato subsista frente al deudor siempre y cuando el ejecutado que se haya adjudicado este bien inmueble haya depositado en la cuenta de consignaciones las cantidades que se deban para que se vayan satisfaciendo las cuotas que vayan venciendo a la parte ejecutante. Como vemos, es una posibilidad muy, muy, muy complicada y prácticamente inusual en los juzgados. Lo habitual que nos encontraremos en los juzgados será la reclamación de todo el crédito, siempre y cuando en el contrato se establezca la cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusula de vencimiento anticipado nos va a conllevar que si se dejan de pagar algunas cuotas, en la ejecución hipotecaria nos veremos obligados a pagar todas las cantidades que se hayan garantizado en esta hipoteca. Es condición indispensable que esta cláusula de vencimiento anticipado, además de estar en el contrato hipotecario, esté inscrita en el registro de la propiedad, porque es el registrador quien va a controlar también la aplicación de esta cláusula de manera correcta, especialmente cuando tenga que inscribir el bien una vez que se haya adjudicado. Más adelante veremos los problemas que nos ha dado esta cláusula en cuanto a la abusividad y nos ha provocado muchos cambios legislativos en la regulación del procedimiento hipotecario. El reconocimiento en la ley de este vencimiento anticipado le comporta muchas ventajas al acreedor hipotecante.
porque básicamente hemos dicho que este procedimiento es un privilegio para el acreedor y le va a conllevar básicamente la posibilidad de obtener más fácilmente la realización de su crédito, de manera directa o bien a través de la cesión del remate en el caso que se adjudique él. Es una solución también que ha sido muy criticada porque al ser tan ventajosa para la parte ejecutante, la parte ejecutada por contra suele perder la vivienda por un valor inferior al precio de mercado. Y aparte de perder su vivienda por un valor inferior, es muy habitual que aún subsista parte del crédito impagado, es decir, que perderá su vivienda y además tendrá que seguir pagando parte del préstamo que no se ha podido satisfacer. Como contraprestación a estas críticas y a este perjuicio para el deudor, se le ofrece la posibilidad de, en los casos que se ejercite esta ejecución hipotecaria con la cláusula de vencimiento anticipado, que pueda liberar el bien pagando la cantidad exacta que se deba en el momento de la consignación. Es decir, dentro del hipotecario, en lugar de pagar todo el crédito que se le exige, si el ejecutante comparece y antes de la finalización de la subasta se pone al día de todas las cantidades que se den por principal intereses, podrá liberar el bien y, por tanto, es lo que comúnmente se conoce como la enervación de la ejecución hipotecaria. Se podrá llegar a esta enervación de manera bilateral mediante acuerdo entre las partes o bien unilateralmente por el deudor que comparece, consigna la cantidad y se archivará la demanda y subsistirá el contrato de hipoteca por lo que reste por pagar. Para que esto se pueda realizar dentro del procedimiento, es necesaria que exista en el momento de la consignación una liquidación de la carga de las cantidades pendientes de pago. Y en el caso de que hayan vencido nuevas cuotas después de la demanda, pues será el acreedor quien deberá actualizar esta cantidad reclamada para que el ejecutado pueda satisfacer estas cantidades que son debidas en el momento que lo intenta. Una vez liberado el bien de la ejecución hipotecaria, es decir, enervada la acción hipotecaria, se podrá realizar en sucesivas ocasiones, es decir, que si el ejecutado libera un bien en el procedimiento hipotecario y posteriormente le presentan una nueva demanda de ejecución hipotecaria, podrá volver a liberar el bien siempre y cuando hayan pasado 3 años desde la primera enervación de la hipoteca o del requerimiento de pago que se le haya efectuado. Esta liberación del bien, como hemos dicho, se puede realizar siempre antes de la aprobación del remate o de la adjudicación del bien al ejecutado. Una vez que se haya aprobado el remate o se haya adjudicado el bien, ya no se podrá liberar el bien precisamente porque ya tendrá otro titular y, por tanto, el ejecutado se verá abocado a perder el bien. En el caso de que durante la subasta se produzca esta enervación, se acordará mediante decreto suspender la subasta y se comunicará al portal para que se paralice el procedimiento. Como hemos dicho, el ejercicio de esta ejecución hipotecaria con cláusula de vencimiento anticipado, en el caso de las personas físicas, nos ha dado muchos problemas, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2013 nos ha provocado muchas reformas a la hora de tramitar los procedimientos hipotecarios. Antes de esta sentencia, el procedimiento hipotecario tenía muchas críticas en el sentido de que las personas ejecutadas estaban prácticamente abocadas a perder su bien y en muchas ocasiones, provocadas por la crisis financiera, los ejecutados no tenían posibilidad ni de enervar las acciones y, por tanto, se veían en su condición de consumidores muy desprotegidos frente a las entidades bancarias que ejecutaban estos préstamos. Esta sentencia del Tribunal Europeo no trataba básicamente de una cláusula de vencimiento anticipado, pero sí que se analizó también en este procedimiento
Esto fue una sentencia derivada de un caso de la Caixa d'Estalvis de Cataluña contra un particular que elevó una cuestión al Tribunal Europeo, y de esta sentencia se derivó una idea que nos ha modificado mucho la visión del procedimiento hipotecario, que es la defensa del consumidor frente a las entidades bancarias. Por tanto, esta primera sentencia nos estableció una serie de principios a la hora de poder reclamar un vencimiento anticipado o declarar la viabilidad de esta cláusula, y nos establecía unas condiciones que siempre, para poder operar esta cláusula de vencimiento anticipado, entendamos que es reclamar todo el préstamo por impago de algunas de las cuotas, este incumplimiento tendría que tener carácter esencial. Dicho en otras palabras, pretende evitar que se pueda declarar vencido todo un préstamo hipotecario cuando la reclamación no reviste carácter esencial, no es una deuda con suficiente entidad para determinar que hay una voluntad expresa de dejar de pagar el crédito hipotecario. Es decir, tenía que tener un carácter esencial este incumplimiento, y no solo esencial, sino suficientemente grave en función de la cantidad de vida y la duración del crédito. Y además, esta sentencia nos decía que si esta facultad de tener por vencido el préstamo hipotecario por impago de algunas cuotas, se preguntaba al Tribunal Europeo que si el derecho nacional español preveía algunos medios adecuados y efectivos para que un consumidor pudiera poner remedio a esta cláusula de vencimiento anticipado. La respuesta estaba clara: no había en el derecho español ninguna posibilidad de defensa adecuada de los consumidores dentro de un procedimiento hipotecario. Esta sentencia del Tribunal Europeo, que básicamente nos estableció unos requisitos para la viabilidad de esta cláusula de vencimiento anticipado, provocó la primera reforma importante del procedimiento hipotecario, que es la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y del alquiler social. Y entonces, la primera reforma que provocó esta ley fue la introducción de un periodo de carencia para la solicitud del vencimiento anticipado. Y inicialmente esta ley estableció que si no se reclamaban tres cuotas impagadas, no se podría activar la cláusula del vencimiento anticipado. Es decir, si se activaba con una deuda inferior a tres mensualidades del préstamo, el ejercicio de esta cláusula se entendía abusivo. En la práctica, esta reforma resultó insuficiente y nos provocó una reforma dos años después, operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Y básicamente esta reforma operó algunas mejoras técnicas frente a las lagunas que nos había dejado de la Ley 1/2013, que no solucionó el problema de la protección de los consumidores de la ejecución hipotecaria. Y entonces esta Ley 19/2015 nos introdujo en nuestro sistema, que ahora lo vemos muy habitual, pero fue en el año 2015, se estableció el control previo de la abusividad de las cláusulas contenidas en un contrato de hipoteca. Es decir, antes de admitir una ejecución hipotecaria, el juez de oficio debe examinar si existe abusividad de alguna de las cláusulas del contrato. Ahora bien, este control de abusividad no va a extenderse a todas las cláusulas del contrato, sino todas aquellas que puedan afectar bien al ejercicio mismo de la acción o bien a la determinación de la cantidad que se reclama. No va a entrar en otras cláusulas contractuales que no afecten directamente al procedimiento hipotecario. Como hemos dicho, este límite de los tres meses que nos introdujo la Ley 1/2013 nos supuso muchos problemas prácticos que se solucionaron con este control de abusividad previo a la demanda, que hoy día
nos ha provocado muchas veces la inadmisión de las demandas por el ejercicio abusivo de alguna de las cláusulas. Una de las discusiones que tenemos ahora, después de la ley 1, de la ley del 2015, es que si este control de abusividad tiene que ser concreto en cada procedimiento o puede entenderse que una cláusula es nula independientemente de su ejercicio en una acción hipotecaria. No sé si me estáis entendiendo la idea, pero a veces... a veces no está claro qué tipo de control se ha de realizar sobre estas cláusulas abusivas. Se ha determinado que las cláusulas abusivas se han de entender siempre caso por caso, sin perjuicio de que en algunos casos se entienda que el criterio de control abstracto también opera. Con carácter general se había entendido que cuando se establece que una cláusula contractual es abusiva, la cláusula era siempre expulsada del contrato, por tanto, no se podía aplicar. Y se entendía también en un primer momento que estas cláusulas no podían ser integradas con otras cláusulas del contrato o con alguna de las normas legales. Es decir, si una cláusula es expulsada del contrato, se entendía por no puesta y se continuaba. Si era posible... la ejecución con el resto de las cláusulas, y si era una de las cláusulas que afectaba a la admisión misma de la demanda, pues la demanda debía ser desestimada. Actualmente se entiende que en cada caso se ha de analizar la vigencia de cada cláusula que puede ser declarada abusiva, y se entiende que se ha de analizar si el deudor ha moderado la aplicación de esta cláusula para adecuarla a las normas de protección de los consumidores o no. Y, por tanto, se va a hacer siempre un juicio de cada una de las cláusulas contractuales para ver si se expulsa del contrato o se puede complementar con otras cláusulas. Existe una sentencia del año 2017 del Tribunal Europeo que nos acaba de esclarecer todo este tema. Y entiende que el juez, en cada caso, va a estar obligado a deducir todas las consecuencias oportunas de carácter abusivo de las cláusulas contractuales y, por tanto, decidirá en cada caso si la expulsa o no la expulsa del contrato hipotecario. Y a partir del 2019, una última sentencia del Tribunal Europeo nos establece otro criterio general que no se va a admitir el mantenimiento parcial de las cláusulas declaradas abusivas porque nos reduciría el efecto disuasorio de este control de abusividad. Es decir, siempre que en el contrato de préstamo hipotecario no pueda subsistir sin la supresión de esta cláusula abusiva, no lo estoy explicando bien, perdonadme. Es decir, que los contratos de hipoteca, si no pueden subsistir por la inaplicación de una cláusula abusiva, se va a tener que archivar la demanda. Una cosita, veo que me estáis haciendo algunas preguntas en el chat, la verdad que no las estoy mirando mucho, porque como os han explicado al final de la explicación, vamos a tener un turno de preguntas para que podamos ver alguna de las dudas que tengamos y en su caso también, si tenéis alguna duda en la tramitación de los procedimientos, pues también las podamos solventar aquí entre todos. Por tanto, las preguntas que veo que estáis aquí haciendo las vamos a resolver al final de la explicación. Ens havíem quedat en el tema del venciment anticipat, de l'abusivitat d'aquesta clàusula, i estàvem parlant de les reformes operades per l'ordenament jurídic. Abans de continuar, us recordo que us hem compartit l'enllaç per confirmar la vostra assistència al curs, qui no ho hagi fet fins ara, que ho faci ara. I en segon lloc, us havíem dit que us posaríem un PowerPoint per seguir l'explicació, per determinades qüestions no l'he posat,
però després d'acabar l'explicació, quan estiguem al torn de preguntes, us el deixaré penjat, perquè així podrem... Bàsicament, aquest PowerPoint és un esquema del que us estic explicant per poder ordenar una mica les idees que us estic posant. Permeteu-me que tanqui una finestra. Perfecte. Doncs, com deia, ens havíem quedat amb el tema de l'abusivitat de la clàusula de venciment anticipat. Estàvem parlant de les reformes que s'havien operat en aquest sentit. I l'última qüestió és fer-vos esment d'aquesta última reforma operada per la llei 5/19, que bàsicament aquesta llei el que fa és augmentar la protecció davant dels consumidors i usuaris i l'estén a totes les persones físiques afectades per un contracte d'hipoteca, sempre que aquesta hipoteca estigui referida al seu habitatge habitual. D'acord? I aquestes normes de protecció no només s'estenen a la part hipotecada, sinó també als fiadors i a totes les persones que intervenen en el contracte. Fiadors, garants, hipotecants no deutors... Aquesta reforma va ser motivada per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'any 2017, que hem esmentat abans. Anirem una miqueta més ràpid perquè veig que el temps ens està tirant a sobre, em queden moltes coses per explicar i anirem avançant per poder acabar tot. Llavors, aquesta reforma, bàsicament, el que diu és que si aquesta hipoteca afecta béns immobles d'ús residencial, o aquells préstecs per adquirir aquest tipus d'immoble o terrenys per construir després una vivenda d'ús residencial, doncs aquesta protecció operarà sempre envers aquestes persones. D'acord? I dit això, doncs ja comencem a parlar del despatx de l'execució hipotecària. Quin és el contingut del despatx de l'execució? Em continuen dient, si us plau, que ho puc fer en castellà. Sé que hi ha hagut una mica d'alguna qüestió sobre això, però jo prefereixo que se mantengui, que tothom que rebi aquesta explicació la pugui entendre. Si no us importa, doncs continuaré en castellà. D'acord? Pues vamos a hablar ahora del contenido del auto despachando ejecución. Ya tenemos claro que el juez, antes de despachar ejecución, ha de controlar todos los presupuestos de la ejecución hipotecaria. Los controlará de oficio, lo hemos visto, el tema de la adecuación del título, que el súplico de la demanda solicite todas aquellas cuestiones que ha de solicitar. Y ya hemos hablado del control de oficio de la abusividad. En el caso de que el juez entienda o ya se haya resuelto la cuestión de la abusividad previa, pues el juez despachará ejecución. Ya hemos dicho todo el tema del control de oficio de los requisitos, de la competencia, del examen de las cláusulas abusivas, de la certeza de las operaciones de la cantidad reclamada. Por tanto, el auto despachando ejecución deberá tener los siguientes requisitos. Por una parte, deberá señalar aquellas personas contra las que se despacha ejecución. Ya hemos hablado del deudor, del hipotecante no deudor, del tercer poseedor, que son los sujetos pasivos de esta ejecución hipotecaria. También nos ha de determinar este auto despachando ejecución la cantidad por la cual se despacha, tanto principal como intereses y costas. También nos tendrá que determinar este auto despachando ejecución si el objeto de la ejecución, es decir, el inmueble, es vivienda habitual o no vivienda habitual del deudor. También nos dice la ley que en el caso de que el juez entienda que no existen cláusulas abusivas, debería razonarlo así en el auto. Sabemos que no siempre se hace. Aparte de esto, el auto despachando ejecución también deberá ordenar al letrado de la Administración de Justicia
que libre el mandamiento al registrador para que expida la certificación de dominio y cargas de del inmueble. Y también se tendrá que informar en el auto despachando ejecución, que no siempre se hace, la posibilidad que hemos hablado antes de que el ejecutado tiene la posibilidad de enervar esta acción del desahucio, es decir, pagar las cuotas que se le reclaman más los intereses y las costas para liberar el bien y rehabilitar este contrato hipotecario que ha sido declarado vencido en la demanda. ¿Qué recursos caben contra el auto despachando ejecución? Contra el auto que despacha ejecución no cabe recurso alguno. Lo sabemos porque es una cuestión general de la ejecución de títulos judiciales y no judiciales. Contra el auto no cabe recurso. Sabemos que en la ejecución ordinaria, después del auto despachando ejecución, existe un decreto que acuerda las medidas y ahí sí que se pueden recurrir a actuaciones concretas. En este caso del procedimiento hipotecario no existe esta posibilidad. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, se entiende que hay unas causas de oposición a la ejecución, otros mecanismos extraprocesales fuera del procedimiento de ejecución para discutir cuestiones relativas al despacho de la ejecución. Sí que cabrá, sin embargo, un recurso de apelación contra aquel auto que deniegue el despacho de la ejecución. ¿De acuerdo? Vemos que después del despacho de la ejecución, como ya hemos dicho y hemos dejado clara la idea, que esta ejecución supone básicamente una especialización de la ejecución de títulos no judiciales. Pues vamos a ver estas diferentes especialidades del procedimiento. En primer lugar, después del despacho de la ejecución, lo que se va a realizar es el requerimiento de pago a la parte deudora. Se requerirá de pago a todas aquellas personas identificadas en la demanda, ya sean deudores, sean hipotecantes no deudores o terceros poseedores del bien. Recordamos la idea del hipotecante no deudor, que es aquella persona que pone su finca en garantía de una deuda que no es suya, o el tercer poseedor, el mal llamado tercer poseedor, que es aquella persona que ha adquirido el bien después de la constitución de la hipoteca y lo ha inscrito en el registro. Este requerimiento de pago, esta notificación de la demanda, tiene una doble finalidad. En primer lugar, hacer conocedores a las partes pasivas del procedimiento el conocimiento de la existencia del procedimiento hipotecario. Pero no tendrá la finalidad de que el ejecutado se persone en el procedimiento, ya que este procedimiento está diseñado para funcionar sin la personación del ejecutado. Tenemos que dejar a salvo todos los requisitos para que el ejecutado tenga conocimiento efectivo de esta demanda y se evite en todo lo posible la posibilidad de notificarle por edictos. Además de esta finalidad de conocimiento del procedimiento, el requerimiento de pago supone la intimación al pago de la parte ejecutada, es decir, se le da la posibilidad de pagar aquellas cuotas que deba para poder finalizar la demanda y liberar el bien y continuar la vigencia del contrato de hipoteca. Este requerimiento generalmente se va a realizar a través del órgano jurisdiccional y generalmente también en forma personal. No lo establece así la ley. La ley en ningún momento nos dice que esta notificación ha de ser a través del artículo 161 de la ley, pero sí que el Tribunal Supremo en su jurisprudencia establece la obligación de que esta comunicación se haga siempre en forma personal. Es posible que en alguna ocasión se habéis tramitado algún hipotecario o hayáis visto alguno que haya estado tramitado, se había usado el correo certificado para dar traslado de la demanda de ejecución, pero esta práctica no sería correcta. Siempre se tiene que hacer de forma personal. Y luego la ley 42 de 2015 también permite que sea el procurador de la parte ejecutante quien sea el encargado de realizar este acto de comunicación. No exclusivamente en el procedimiento hipotecario, sino con cualquier procedimiento de ejecución o incluso declarativo, siempre el ejecutante, en base al artículo 152 de la ley, podrá pedir realizar por él mismo la comunicación. Ya hemos dicho que en el caso de que el requerimiento fuera negativo, el tribunal, en base a la reforma de la ley de procedimiento civil provocada por aquella sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, pues tiene que realizar todas las actuaciones necesarias para poder localizar al ejecutado y realizarle la comunicación personal, independientemente de que el domicilio en que se realice finalmente no es aquel que se había designado en la escritura de hipoteca y se había inscrito en el registro.
También el requerimiento deberá informar a la parte ejecutada, cuando se trate también de vivienda habitual, que el ejecutado podrá acudir a los servicios sociales de su localidad para poner en conocimiento de estos pues, la situación de vulnerabilidad que pueda acreditar en ese momento. Y en este caso, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de designar cuál es ese organismo al que ha de dirigirse para el caso de que quiera comunicarlo. También el órgano jurisdiccional, si detecta alguna situación de posible vulnerabilidad de la parte ejecutada, también de oficio deberá comunicarlo. Aquí la ley de enjuiciamiento civil no nos lo establece, pero sí que con carácter general, la parte general de la ley de la LEC nos establece que para esta comunicación de oficio a los servicios sociales necesitamos el consentimiento de la parte ejecutada, que en este caso a priori no lo tendríamos. En el caso de que los servicios sociales nos acreditaran que existiera una situación de posible vulnerabilidad de la parte ejecutada, el letrado de la Administración de Justicia podrá acordar la suspensión del procedimiento por el plazo de un mes para que los servicios sociales pues, puedan realizar las medidas que consideren oportunas. ¿De acuerdo? En el caso de que el demandante, el ejecutante, sea una persona jurídica, esta suspensión podrá alargarse hasta el plazo de 3 meses. La segunda actuación después del despacho de la ejecución será, como ya hemos visto anteriormente, expedir del registrador la certificación de dominio y cargas de aquella finca que es objeto del procedimiento. Esta certificación de dominio y cargas nos tendrá que acreditar varias situaciones. En primer lugar, la titularidad del dominio. ¿A quién pertenece esta finca? Nos puede pasar que exista un tercer poseedor, que el ejecutante no nos haya identificado la demanda y necesariamente tendría que conocerse a través de esta titularidad del dominio que nos acredita la certificación de cargas. La segunda cuestión es que la certificación de cargas nos va a hacer constar qué bienes reales graban el inmueble, ¿de acuerdo? O que no existen cargas. Y en tercer lugar, nos ha de acreditar esta certificación de cargas la subsistencia de la hipoteca. Evidentemente, si esta hipoteca no subsiste, la ejecución deberá ser sobreseída porque la garantía que se ejecuta ya no está inscrita en el registro. Toda esta información que nos da la certificación de cargas básicamente nos va a permitir conocer al órgano jurisdiccional en qué situación está el bien y también nos servirá a la hora de enajenar el bien mediante la subasta. Los postores sabrán en qué estado se halla esta finca. No siempre todas las cargas que existen sobre la finca van a salir en el registro. Nos puede ocurrir que exista una situación de arrendamiento del inmueble hipotecado y que no esté inscrito este arrendamiento en el registro. En este caso, una vez que se acredite esta situación de arrendamiento, siempre que el arrendamiento se haya realizado antes de la demanda de ejecución y se entienda que es un arrendamiento de buena fe, es decir, que no se ha buscado para evitar que los adjudicatarios puedan tomar posesión del bien que se adjudiquen, pues obligará a aquella persona que se adjudique el bien a subrogarse en este contrato de arrendamiento durante los primeros 5 años de su vigencia, si es una persona física quien se adjudica el inmueble, y de 7 años si es una persona jurídica la que se lo adjudica. Este mandamiento de certificación de cargas es imperativo, es decir, el órgano jurisdiccional, el letrado, lo ha de solicitar siempre y no puede continuarse la ejecución sin esta certificación de cargas. La certificación de cargas se solicita a través de CORME, de manera digital. Si bien el procurador de la parte ejecutante también podría solicitar encargarse él de su tramitación. Pero, sí, perdón, me preguntan si puedo volver a repetir los años de vigencia de la subrogación del contrato de arrendamiento. Ya lo han contestado aquí, 5 años la persona física, 7 años la persona jurídica. Bueno, como decíamos, este mandamiento se librará a través de CORME, es decir, a través de punto neutro, entraremos en la aplicación de CORME y directamente con el registrador le haremos esta solicitud y el registrador nos la va a devolver por este mismo medio. Y como hemos dicho también, la parte ejecutante podrá solicitar encargarse el mismo de la tramitación del mandamiento.
¿Cuándo se ha de hacer esta petición de la certificación de cargas? Pues lógicamente justo después de admitir la demanda, de despachar la ejecución. Algunos autores entienden que también podría realizarse después del requerimiento de pago, porque si después del requerimiento de pago la parte ejecutada procede al pago de las cantidades debidas, pues se acabaría aquí la ejecución hipotecaria. Por tanto, la petición de la certificación de cargas quedaría inútil. Por tanto, estos autores defienden esta cuestión, pero en todo caso la práctica habitual es que justo después del despacho de la ejecución, inmediatamente después, se proceda al requerimiento de pago por una parte y por otra se pida esta certificación de dominio y cargas. El registrador, cuando expide la certificación de dominio y cargas, lo que hará será realizar una anotación al margen de la hipoteca como que la ha expedido. Y esta anotación, la virtualidad que tiene es hacer público en el registro que se ha iniciado esta ejecución hipotecaria y que la hipoteca no podrá cancelarse por causas distintas a la ejecución hipotecaria mientras subsista esta anotación. Siempre que acabemos el procedimiento de ejecución hipotecaria, se habrá de solicitar al registrador que nos cancele la nota marginal para que se pueda conocer que ya el procedimiento hipotecario ha finalizado por cualquiera de las causas que pueda finalizar. El procedimiento hipotecario, como hemos dicho, supone una especialidad de la ejecución de títulos judiciales y hay algunas actuaciones que son propias de este procedimiento que vamos a analizar seguidamente. Y una de las especialidades es la manera diferente de realizar la subasta que se realiza con otros tipos de ejecuciones. Y si bien que es la manera habitual, también es posible realizar el bien hipotecado mediante un convenio suscrito entre las partes o mediante una persona o entidad especializada. También existe la posibilidad en el procedimiento hipotecario de acordar la administración de la finca o del bien hipotecado. En este caso, lo que se daría a la parte ejecutante, porque siempre va a ser la parte ejecutante quien administre forzosamente el bien hipotecado, se le dará la posesión interina para que realice la administración y todos los frutos y rentas que produzca esta finca se utilizarán primero para cubrir los gastos de conservación y explotación de la finca y el sobrante se pueda destinar a pagar las cuotas hipotecarias. Hemos dicho que la designación de administrador siempre recaerá en la parte ejecutante. Si hubiera más de uno, en primer lugar, se otorgaría al que tenga la carga preferente en el registro y si todos los ejecutantes tuvieran la misma carga, pues será el letrado de la Administración de Justicia quien determine quién se va a hacer cargo de la administración. Hemos dicho también que en la subasta del procedimiento hipotecario existen una serie de especialidades en función de la subasta establecida para bienes muebles o bienes inmuebles. Las normas contenidas en la LEC para la subasta de bienes muebles o bienes inmuebles en primer lugar y de bienes muebles en segundo lugar serán siempre también de aplicación subsidiaria para la subasta en el procedimiento hipotecario. En cuanto a los bienes dados en prenda, establece la LEC que antes de proceder a la subasta se tendrán que depositar. Quiero pasar muy por encima de esto porque muy pocas hipotecas prendarias nos encontramos en los juzgados. En cuanto a la hipoteca de bienes inmuebles, la primera especialidad importante a destacar que encontramos es que la evaluación del bien, la tasación del bien, no la vamos a realizar dentro del procedimiento. Como ya hemos visto antes, la tenemos determinada por una parte en el contrato de constitución de hipoteca y por otra parte la tenemos inscrita en el registro y por tanto la subasta se va a tener siempre a este valor que ya se ha dado previamente a la interposición de la demanda. La subasta siempre la ha de solicitar el ejecutante, no se puede convocar de oficio la subasta y siempre se tendrá que convocar 20 días después de realizar el requerimiento de pago. La subasta se anuncia en el portal de subastas del boletín oficial en el portal de subastas del Ministerio de Justicia y se va a publicar en el boletín oficial del Estado. Para publicar esta subasta necesitamos primero elaborar un edicto de publicación en el cual se tendrán que hacer constar todas las condiciones de celebración de la subasta y la presentación de posturas.
Se tendrá que identificar la finca, se tendrá que publicar el tipo de subasta, el deber de los postores de aceptar todas aquellas cargas anteriores a la hipoteca que existan en el registro. Nuevamente, la convocatoria de subasta, independientemente de que el ejecutado esté o no comparecido, tiene que comunicarse nuevamente al ejecutado. ¿Para qué? Para facilitar la participación. El ejecutado también puede participar en la subasta. Y en el caso de que no lo encontremos, nuevamente nos veremos obligados a hacer una averiguación de domicilio para intentar encontrarlo, porque la ley, en todo caso, pretende evitar al máximo en el seno de la ejecución hipotecaria la publicación de edictos. En el caso de que no se le encuentre, la publicación de la subasta también nos serviría de edictos para notificar al ejecutado. Una de las condiciones para poder participar en la subasta es que cualquier persona que pretenda pujar en ella tendrá que depositar un 5% del valor de tasación de la finca. Este depósito no lo habrá de depositar la parte ejecutante. Este depósito del 5% que se constituye, luego se descontará de la postura que se haya realizado a la hora de adjudicarse el inmueble. Si entonces hemos puesto el 5% antes de participar en la subasta, una vez que nos aprueben el remate, tendremos que consignar el resto, la diferencia entre el tipo y este 5% que ya habremos consignado previamente. Recordamos en este momento que mientras se celebra la subasta, aún puede el ejecutado siempre liberar el bien y rehabilitar el contrato de subasta si paga todas aquellas cantidades que debe y las que hayan vencido durante la tramitación de la ejecución. Y para ello, el letrado suspenderá la subasta y se tendrá que liquidar toda la deuda pendiente para al final acabar de archivar el procedimiento. Una vez celebrada la subasta, una vez que haya posturas, vamos a ver cómo se destina esta cantidad que obtenemos en la subasta. El producto obtenido en la subasta se destina, en primer lugar, como es obvio, a pagar al deudor ejecutante el principal, intereses y las costas, siempre dentro de los límites de la ejecución hipotecaria. Hemos visto que el contrato de hipoteca nos va a determinar la cantidad máxima por la que responde esta hipoteca, tanto de principal, intereses ordinarios, intereses de demora y costas. No se podrá reclamar dentro del procedimiento hipotecario más cantidad de la prevista en la escritura de constitución de hipoteca. Por tanto, estas cantidades, en primer lugar, se van a destinar a este fin. Si aún así hubiera sobrante, esta cantidad se va a destinar a los acreedores posteriores que estuvieran inscritos en el registro. Y para esta finalidad, el letrado de la Administración de Justicia va a comunicar a los acreedores posteriores esta existencia de sobrante para poder entregarles esta cantidad. Siempre por el orden de que estuvieran inscritos. En el caso de que el propietario del bien sea el mismo deudor, si después de haber pagado a los acreedores posteriores existiera algún sobrante, este sobrante se le entregará al deudor propietario de la vivienda. ¿Vale? Esta situación de que después de pagar al acreedor hipotecario, a los acreedores posteriores, que exista un sobrante para el ejecutado, es prácticamente remota, habida cuenta de lo que hemos visto antes, que la tasación del inmueble se realiza en el contrato de hipoteca, el tipo máximo de subasta puede ser incluso el 75% de este valor de tasación. Por tanto, siempre en la ejecución hipotecaria el precio de venta va a ser inferior al valor del mercado, y es muy inusual que después de aplicar todo este sobrante al deudor y al acreedor y a los acreedores posteriores, quede algún sobrante para la parte ejecutada. Imaginemos que ocurre esto, que le podemos devolver sobrante a la parte ejecutada y aún así queda remanente. En este caso, la ley de enjuiciamiento civil también prevé que, en el improbable caso de que suceda esto, cualquier otra persona que entendiera con derecho a recibir el sobrante que quedara lo podrá solicitar en la ejecución hipotecaria y lo resolverá el letrado de la Administración de Justicia.
una vez adjudicada la finca y una vez inscrita en el registro, esta finca se habrá de poner en posesión a la parte ejecutante, es decir, se habrá de entregar esta finca a aquel que se la haya adjudicado en la subasta. ¿De acuerdo? Entonces, esta puesta a disposición, si la tiene, nos puede crear varios problemas y en la práctica nos los encontramos habitualmente, que es muy usual que la finca esté ocupada por meros ocupantes o sin título. En este caso existen dos posibilidades. O bien, en el momento del requerimiento nos damos cuenta que existen ocupantes en la finca, sean arrendatarios o no, y le damos la posibilidad a la parte ejecutante para que previamente a la subasta nos inste el incidente del artículo 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es aquel que determinará si aquellos ocupantes que están en la finca tienen derecho o no a permanecer en ella. En este caso, esta información únicamente nos sirve a efectos de publicidad en la subasta, porque en este momento no se va a dar posesión a nadie de la finca, simplemente se informará de la situación posesoria de la finca. Y una vez adjudicada, si no se hubiera hecho en este momento, previamente a la subasta, a la hora de entregar la posesión al ejecutante, si existieran ocupantes en la finca, se tendrá que hacer nuevamente este incidente para dilucidar si estos ocupantes tienen derecho o no a permanecer en ella. Esta acción para pedir la posesión, según el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, caducará dentro del procedimiento ejecutivo en un año. Si en este año la parte adjudicataria no ha solicitado la posesión de la finca, deberá reclamarla mediante un procedimiento declarativo correspondiente. El caso que nos podemos encontrar también es que el inmueble adjudicado sea la vivienda habitual del ejecutado y que en este caso todavía siga ocupando la vivienda. En este caso, para entregar la posesión, nos iríamos al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y entregaríamos la posesión dándole el plazo de un mes para desalojar y si no desaloja, pues se procederá a su lanzamiento. Aquí que nos encontramos nuevamente, que en el caso de que la parte ejecutada que ha perdido su vivienda, que aún seguramente deberá parte del crédito hipotecario, se encuentre en situación de vulnerabilidad, se volverá a poner en práctica las comunicaciones al registro de la propiedad, al registro de la propiedad, a los servicios sociales, para que se puedan adoptar las medidas oportunas para evitar que estas personas que están en situación de vulnerabilidad se queden sin, se les sea privados de tener una vivienda digna, como establece el derecho constitucional en el artículo 47. Una vez que nosotros hemos adjudicado la vivienda y hemos dado posesión, es muy posible y es muy habitual que, aún así, el producto obtenido en la subasta no haya sido suficiente para satisfacer el crédito reclamado en la ejecución. Y en este caso, el artículo 579 nos regula lo que llama la ejecución ordinaria posterior. Esta ejecución ordinaria posterior ya nos permite continuar esta demanda de ejecución hipotecaria, pero ampliada a todo el universo patrimonial de la parte deudora. Es decir, ya no estamos limitados por la vivienda, por el bien hipotecado que ya hemos enajenado y, por tanto, podremos dirigir la demanda contra cualquier otro de los bienes del ejecutado. ¿De acuerdo? Los requisitos para que se pueda continuar la ejecución ordinaria será que el deudor aún tenga un crédito pendiente de satisfacer y que lo pida mediante un escrito. Hay unas limitaciones a la hora de exigir la cantidad reclamada porque el deudor solo estará obligado a pagar el 65% de la cantidad que quede pendiente si se lo hace en el plazo de 5 años después del despacho de esta nueva ejecución. Por otra parte, si la finca se la adjudica al propio deudor, o bien la cede su remate o su adjudicación a una tercera persona, y esta tercera persona o el propio acreedor enajena la finca, el deudor tiene la posibilidad de reducir esta cantidad pendiente de pago en un 50%, para compensar así la pérdida económica que ha sufrido por haber enajenado una finca por debajo del precio del mercado.
Entendemos que en esta ejecución ordinaria, que ha sido muy, muy controvertida, porque se ha entendido que la parte hipotecada, la parte deudora, pierde su vivienda por un precio muy por debajo del mercado, porque por el juego de las normas de la ejecución hipotecaria siempre van en su perjuicio y, por tanto, a pesar de perder su vivienda, pues sigue debiendo una cantidad. Durante mucho tiempo nos acordamos que se exigió la dación en pago para que con la entrega del inmueble se saldara la totalidad de la deuda y la parte ejecutada no tuviera un remanente pendiente de pago en ocasiones de unos importes muy elevados a pesar de haber perdido la vivienda. Por tanto, si se determina la necesidad de continuar la ejecución, el título ejecutivo continuará siendo la escritura de préstamo hipotecario. Se ha discutido mucho en estos casos si la ejecución continuaba como ejecución de título judicial, es decir, el decreto que archiva el procedimiento ordinario y permite la continuación, era ese el título ejecutivo o continuaba siendo el título ejecutivo la propia escritura de hipoteca. Mayoritariamente se entiende así, por tanto, la ejecución ordinaria continuará como ejecución de título no judicial. Por tanto, el título continuará siendo la escritura de constitución de la hipoteca. En este momento, aquí ya entran en juego algunas personas que hemos tenido identificadas en la demanda de la ejecución hipotecaria, pero no habían intervenido, que en este caso son los avalistas, los fiadores o avalistas de la hipoteca, que simplemente en el procedimiento hipotecario su intervención era la de recibir la notificación de la demanda para tener conocimiento de que se había interpuesto. Y es en este caso, cuando el producto es insuficiente, que la demanda de ejecución ordinaria también deberá ser o podrá ser dirigida contra estos avalistas. Sin embargo, no podrá ser dirigida contra el hipotecante no deudor o contra el tercer poseedor, ya que ellos solamente responden de la deuda con la garantía de la finca. No responden personalmente. Aquí entra a juego la doble vertiente del contrato hipotecario, que genera por una parte una obligación personal de pago y una obligación real de ejecución del bien. Por tanto, el tercer poseedor y el hipotecante no deudor ya no responderán de esta ejecución ordinaria porque su responsabilidad se ha agotado con la realización de la finca. Como hemos dicho, esta continuación se ha considerado por algunas sentencias de las audiencias un abuso de derecho y ha habido algunas audiencias provinciales que han denegado el despacho de la ejecución ordinaria basada pues, en las reglas de la buena fe del Código Civil común y el abuso de derecho. Ahora vamos a tratar un poco el tema de la defensa del ejecutado dentro de la ejecución hipotecaria. Y la característica principal de este procedimiento es que se les ha limitado en gran parte la posibilidad de defensa. Y básicamente tiene tres métodos de defensa la parte ejecutada en una ejecución hipotecaria. Por una parte, el conocido incidente de oposición a la ejecución. Por otra parte, la tercería de dominio y, por otra parte, una cuestión prejudicial penal. Se ha discutido también si dentro de la ejecución hipotecaria el ejecutado se podía oponer por las causas generales para los demás títulos, es decir, oponerse por cuestiones procesales. Porque, como veremos, las causas de oposición del procedimiento hipotecario se refieren únicamente a cuestiones de fondo. Y, por tanto, se discutía si el ejecutado también podía alegar en su oposición cuestiones de procesales. Después de una discusión en la jurisprudencia se ha determinado que así es, que el ejecutado también podrá oponer cuestiones de procesales en su oposición. Vamos a ver ahora las causas de oposición propias del procedimiento hipotecario y básicamente son cuatro. En primer lugar, la extinción de la garantía o de la obligación hipotecaria. Por otra parte, el error en la determinación de la cantidad exigible. Hay una tercera causa exclusivamente para bienes muebles hipotecados o dados en prenda, que es la sujeción de estos bienes a otra prenda que no es la reclamada. Y por último, y la más novedosa porque ha sido introducida en el año 2015, el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que determine la cantidad exigible. Es decir, no se podrá alegar abusividad de ninguna otra cláusula contractual que no afecten al fundamento de la ejecución, como es el caso de la del vencimiento anticipado, o que
determina la cantidad de exigible, como serían cláusulas de intereses, cláusulas suelo, cláusulas de intereses de demora, o incluso cláusulas de gastos si estos estuvieran incluidos dentro de la hipoteca. Existe también una causa de oposición que no está prevista en el artículo 695, pero se trata, como hemos visto antes, que la Sareb tenía un privilegio a la hora de aportar un título ejecutivo. No estaban obligados a presentar esta primera copia de la escritura matriz de constitución de hipoteca o la segunda copia con carácter ejecutivo, y podía presentar un título o bien parcial o una copia simple de esta escritura. Al no exigirse esta, al no ser tan rígida esta exigencia documental, podía darse el caso de que la Sareb pues hubiera duplicado su demanda ejecutiva y hubiera presentado dos demandas sobre la misma hipoteca. En este caso se permite al ejecutado oponerse por esta cláusula de doble, por esta causa de doble ejecución hipotecaria. Vamos a examinar muy rápidamente las causas de oposición. Vamos a hacer más énfasis en la abusividad, que es la más habitual, pero empezamos por la extinción de la garantía. Lógicamente, si esta garantía hipotecaria se ha extinguido, pues no podremos seguir la ejecución hipotecaria, pero es muy difícil alegar esta causa por cuanto, una vez pidamos la certificación de cargas, si nos ha resultado que esta garantía hipotecaria ya no está inscrita, vamos a sobreseer de oficio la ejecución sin necesidad de llegar a la oposición del ejecutado. En cuanto al error de la determinación de la cláusula exigible, de la cantidad exigible, también es un poco anecdótica, aunque esta causa también se permite interponer en los casos en que las operaciones contenidas en la certificación de saldo del deudor que presenta junto con la demanda, como hemos visto antes, el ejecutado las considere erróneas y pueda oponerse por prospetición en este sentido. En cuanto a la que hemos comentado de la existencia de cargas anteriores inscritas a la hipoteca mobiliaria o prendas sin desplazamiento, también es un tema muy anecdótico. Simplemente saber que existe tampoco la vamos a analizar en profundidad. Y nos vamos a parar un poquito en la oposición por las cláusulas abusivas, porque es la más habitual y la que nos da más problemas. Esta abusividad, esta causa de oposición se introdujo, como he comentado, por la ley 1/2013 y ha sufrido toda esta evolución doctrinal que hemos hablado anteriormente. Sí que es necesaria para que esta causa de oposición se pueda alegar que es necesario que el deudor que la alega tenga la condición de consumidor. Y sabemos que la ley 5/2019 ha extendido esa condición de consumidor a todas las personas físicas que son objeto de un contrato de hipoteca, siempre y cuando este bien inmueble sea su vivienda habitual o esté destinada a uso residencial, incluso segunda residencia. Se ha discutido también si esta causa de oposición por cláusulas abusivas es compatible o no es compatible con el control previo de abusividad que realiza el juez de oficio y que hemos visto anteriormente. Y entendemos que sí que es posible, a pesar de haberse hecho el control previo de abusividad, que puedan volverse a poner estas cláusulas abusivas en la oposición a la ejecución. Independientemente del motivo por el cual se alegue la oposición, el trámite es muy sencillo, porque la oposición se ha de interponer mediante escrito 10 días después a los 10 días siguientes de realizado el requerimiento de pago a la parte ejecutada. Una cuestión importante a destacar es que la oposición a la ejecución hipotecaria siempre tendrá carácter suspensivo. Es decir, que en todo caso siempre vamos a suspender la ejecución por esta causa de oposición. Una vez interpuesta, el letrado de la Administración de Justicia va a señalar una convocatoria donde se va a resolver esta oposición. Vemos que la oposición no tiene un trámite por escrito de impugnación, pero en la práctica no se solicita, en la regulación no se solicita, no hay un trámite escrito de oposición, porque la vista se adecua a las reglas del juicio verbal.
pero en la práctica muchos tribunales sí que dan ese trámite de alegaciones por escrito para intentar en algunas ocasiones evitar la comparecencia y poder resolver la oposición mediante escrito sin realizar esta vista. En todo caso, la ley nos establece la celebración de una convocatoria de forma obligatoria y, por tanto, una vez realizada esta comparecencia, el juez va a resolver mediante un auto. En el caso de que declare abusiva una cláusula relacionada con la viabilidad de la ejecución va a ser archivada. Y en el caso de que las cláusulas abusivas se refieran a la determinación de la cantidad exigible, pues nos va a provocar en la mayoría de los casos que el ejecutante tenga que aportar una nueva certificación de saldo deudor, excluyendo aquellas cláusulas que hayan sido declaradas abusivas. Contra el auto que estima la oposición, se podrá interponer recurso de apelación, porque en algunos casos determinará el archivo del expediente, en algunos casos nos va a modificar la cantidad por la que se despacha ejecución y, por tanto, contra este auto cabrá recurso directo de apelación y también es posible interponer el potestativo de reposición antes de esta apelación. Y contra el auto que desestima la oposición, no cabrá recurso alguno, salvo en los casos que la oposición se hubiera planteado por causa de abusividad de cláusulas, y en este caso sí que cabrá también un recurso de apelación. Este recurso de apelación ya no tendrá efecto suspensivo. Es decir, a pesar de que se haya tiempo, se haya interpuesto el recurso de apelación, la ejecución podrá continuar su curso. Además de la suspensión de la ejecución por causa de oposición, también existen otras causas de oposición tasadas en la ley, que serían las propias del procedimiento hipotecario, que sería la tercería de dominio o la prejudicialidad penal, no así la prejudicialidad civil. Pero también será posible suspender la ejecución por voluntad de las partes, de acuerdo con el artículo 19 de la ley de enjuiciamiento civil, que también sería aplicable. Las partes se ponen de acuerdo en suspender la ejecución para buscar una acuerdo procesal, pues nada obsta a poder acordar esta suspensión. También se suspenderán los casos, como hemos hablado antes, en los casos de que haya una sucesión procesal por causa de muerte de alguna de las partes o por causa de transmisión de la hipoteca, pues en estos casos de sucesión también se va a paralizar el curso de la ejecución. Y otra de las causas de suspensión de la ejecución hipotecaria, que no son propias de ella, es que en el caso de que el ejecutado pueda entrar en una situación concursal o preconcursal. En estos casos se suspenderá mientras tanto no pasen los plazos establecidos en la ley concursal o mientras no se determine que aquel bien hipotecado no esté sujeto a la actividad empresarial del deudor. En cuanto a la tercería de dominio, es una posibilidad muy remota. Porque la tercería de dominio, para que pueda admitirse en el procedimiento hipotecario, necesita que este dominio que se alega esté inscrito en el registro, con lo cual vamos a saber si este dominio está inscrito bien en la certificación de cargas o bien a la hora de presentar la demanda a la parte ejecutante, con lo cual es una posibilidad que prácticamente no existe. Esta tercera de dominio exige que el título se haya inscrito con anterioridad a la hipoteca, con lo cual en la ejecución hipotecaria siempre vamos a saber si hay un dominio de la finca inscrito con anterioridad a la hipoteca. Incluso el ejecutante lo sabrá antes de presentar su demanda. Y en cuanto a la prejudicialidad penal, se trata de suspender la ejecución hipotecaria porque siempre el derecho penal es preferente a cualquier otra jurisdicción civil, contencioso administrativo o laboral. Si hay una cuestión prejudicial penal, siempre va a determinar la suspensión del procedimiento que se tramita en otra jurisdicción. Y por último, y para acabar con la exposición, existe además, motivado por la limitación de las posibilidades de defensa de la parte ejecutada, el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos permite o permite a la parte ejecutada lo que le llama el procedimiento declarativo posterior a la ejecución,
que es un está mal llamado posterior porque incluso se puede interponer simultáneamente a la tramitación de la ejecución hipotecaria. Y en este procedimiento declarativo posterior, mal llamado posterior, se podrán alegar todas aquellas cuestiones que no permita la especialidad del procedimiento hipotecario que sean alegadas dentro de este. Y, por tanto, servirá para determinar controversias que la ley no permite. El problema de este procedimiento es que no va a paralizar la tramitación del procedimiento hipotecario, ni de oficio, ni mediante la medida cautelar. Por tanto, siempre sería conveniente, en el caso de que no se pudieran alegar defensas al procedimiento hipotecario, pues simultáneamente presentar esta demanda de procedimiento declarativo, incluso aunque no permita la suspensión, pues inscribir preventivamente la demanda en el registro para que los postores puedan conocer que existe esta controversia en cuanto al procedimiento hipotecario en curso. Y dicho todo esto, aquí finaliza la exposición. Os agradezco mucho la atención. Espero que toda la explicación os haya servido para conocer un poquito la teoría sobre el procedimiento y poder aplicarla en vuestra práctica diaria en los juzgados. Y a partir de aquí, pues, os abro un turno de preguntas para que me podáis plantear alguna cuestión que consideréis oportuna. Estoy intentando poner el ratón en... ¿Tenéis el micro activado? Si no podéis activarlo, me lo ponéis en el chat. Bueno, veo que me hacéis una pregunta en el chat. Me las hacéis por orden. Cuando acabe de responder una, me hacéis la siguiente. Me preguntan, ¿cuándo se revisa de oficio la competencia territorial? ¿Es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal? No. En el procedimiento hipotecario no se necesita la... No se necesita la intervención del Ministerio Fiscal a no ser que la competencia se cuestione mediante la declinatoria. Pero en la determinación de oficio de la competencia no es necesaria la intervención del fiscal. Simplemente es el juez quien adopta la decisión de declararse o no competente. Vale. Me preguntan, las causas de oposición son tres. Extinción de la garantía, cláusulas abusivas y... Pues las voy a repetir. Las cláusulas son extinción de la garantía o de la obligación garantizada, error en la determinación de la cantidad exigible en saldos y cuentas, existencia de cargas anteriores en la hipoteca mobiliaria y la última, que es la cuarta, en realidad hay cuatro, la existencia de cláusulas abusivas en préstamos garantizados a consumidores. Me preguntan también... Si, que el hipotecario lo transformamos a ejecución de título no judicial. Sí, el hipotecario generalmente y comúnmente se transforma a ejecución de título no judicial. Ahora bien, puede entenderse que el título ejecutivo no es el contrato de hipoteca porque esta garantía ya se ha extinguido durante el procedimiento hipotecario y que realmente el título que se ejecuta es aquel que declara finalizado el procedimiento hipotecario y abre la vía del artículo 579. Las dos interpretaciones serían correctas, pero la más usual es que los jueces entienden que siguen ejecutando el título ejecutivo no judicial, que es la constitución de hipoteca, y que, por tanto, la ejecución se transformará en título no judicial. Me preguntan si la tasación que se toma para la liquidación del saldo en su día es la que se hizo al tramitar la hipoteca o se realiza una nueva tasación en la fecha del procedimiento hipotecario. No. La tasación en el procedimiento hipotecario, el tipo de la subasta, será aquel que se haya establecido en la escritura constitutiva de la hipoteca. Y es aquel que servirá por dos razones. Primero, porque la ley de enjuiciamiento civil lo que pretende es evitar que dentro del procedimiento judicial se tenga que realizar una valoración pericial del bien, una minoración de cargas del artículo 666 y, por tanto, la garantía del procedimiento hipotecario se determina su valor en la constitución de la hipoteca. No hace falta hacer una nueva
tasación y una nueva minoración de cargas, porque la vocación del procedimiento es un procedimiento sumario, por cuanto intenta que la tramitación sea lo más ágil posible y limita las causas de defensa para que el objeto del procedimiento se circunscriba únicamente a aquella obligación garantizada. Vais muy rápido con las preguntas, mira. Vale, la herencia yacente, ¿qué representaba? ¿Qué es? Me pregunta otra persona. La herencia yacente ocurre en los casos en que el deudor hipotecario haya fallecido, y entonces en estos casos la tramitación de la sucesión procesal por causa de muerte nos exige realizar una serie de averiguaciones para determinar quiénes son aquellos herederos de la persona fallecida. En el caso de que no podamos localizar a estos herederos, bien porque la herencia no se ha aceptado, porque no había testamento y no se ha tramitado una declaración de herederos, por cualquier causa del derecho de sucesiones, si no podemos determinar quiénes son las personas que heredan este crédito hipotecario, esta deuda hipotecaria, pues se ha admitido por la jurisprudencia la legitimación pasiva de la herencia yacente, es decir, que para efectos del procedimiento hipotecario nos va a servir que tengamos esta herencia yacente como parte pasiva en el procedimiento. Me preguntan también que una vez hecho un decreto de adjudicación inscrito en el registro de la propiedad, la nueva titularidad, pero no se ha llegado a realizar la entrega de la posesión tras un incidente extraordinario, se dicta acto de sobreseimiento provisional. ¿Qué pasa con este decreto de adjudicación y con el proceso? Es decir, que la pregunta, creo entender, que se ha adjudicado una finca, no se ha inscrito el dominio, ha habido un incidente extraordinario y se dicta un acto de sobreseimiento provisional. No acabo de entender el sobreseimiento provisional, pero si te refieres a la inactividad de la parte ejecutante, para pedir la posesión de la finca, pues es un derecho que le corresponde, pero no ha de ser entregada de oficio. No tenemos la obligación de entregar la posesión si no nos la piden. Por tanto, si la parte ejecutante no nos solicita la posesión y transcurre el tiempo prudencial para declarar el archivo provisional de la ejecución, pues lo haremos. La persona que está ocupando la vivienda sin título la podrá seguir ocupando mientras tanto no nos soliciten el lanzamiento de la finca. Tenemos que recordar que el artículo 675 le da al adjudicatario el plazo de un año para solicitar la posesión dentro del procedimiento hipotecario. Si transcurre este año sin que nos haya solicitado la posesión, pues le quedará la vía del procedimiento declarativo que corresponda, pues un precario, para pedir esta posesión que no ha pedido en su tiempo en el procedimiento hipotecario. Tengo más mensajes. Si hubiera una novación de la hipoteca, el registrador nos lo comunicará. Después de expedir la certificación de cargas, el registrador tiene la obligación de comunicar al juzgado y al portal de subastas todas aquellas modificaciones del título constitutivo que suponga. Si la novación es objetiva, es decir, que la novación se refiere a las cantidades reclamadas, es decir, hay una ampliación de hipoteca y se reclaman más cantidades, pues esto operará como una carga posterior de la hipoteca, porque estamos ejecutando la carga anterior, que es la hipotecaria. Si se ha novado después de presentada la demanda, esto constituirá una carga posterior. Es decir, que si ya hemos dado una hipoteca por 100.000 y dentro del procedimiento hipotecario la novamos y prestamos 50.000 euros más, estos 50.000 euros más será una carga posterior de esta primera hipoteca. ¿Vale? Si la novación fuera subjetiva, es decir, que se nova la hipoteca porque la parte prestataria, es decir, el ejecutante, ha cedido este préstamo hipotecario a una tercera persona y se inscribe en el registro, entrará en marcha el tema de la sucesión procesal en base al artículo 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ejecución podrá continuarse contra aquel que acredite ser titular de la relación jurídica que se reclama. En este caso, la persona a la que cede en esta hipoteca podrá presentarse en el procedimiento y solicitar la sucesión procesal que se acordará mediante auto. ¿Tengo más preguntas? Vale. Si es preciso nombrar administrador judicial si no están determinados los posibles herederos. Sí, y creo que el registro de la propiedad pone problemas a la hora de escribir la adjudicación. Muchos problemas. Si el registrador pone problemas si no se ha nombrado administrador judicial de la herencia, pero también el registrador de la propiedad nos admite la posibilidad de que el juez entienda suficiente la legitimación pasiva de esta herencia yacente sin necesidad de nombrar administrador judicial.
Es decir, si en el mandamiento de inscripción del dominio le decimos el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente sin necesidad de nombrar al administrador judicial, el registrador nos lo va a admitir generalmente. Tengo más preguntas. El periodo de carencia antes de la reforma era de 3 cuotas vencidas sin pagar. Actualmente, ¿de cuántas cuotas es el periodo de carencia? Sí, es verdad, lo tengo, no os lo he dicho expresamente. El periodo de carencia después de la ley 1/2019 nos ha cambiado un poquito y nos lo establece. Básicamente, esta reforma hablaba de un incumplimiento equivalente a 1 año de dejar de pagar la hipoteca, ¿vale? Incluso nos hablaba de un plazo de 3 años en algunos casos. Pero bueno, básicamente el periodo de carencia ahora se establece en 1 año, pero el criterio no es temporal, ¿eh? Después de la última reforma, el criterio para el incumplimiento es que sea un incumplimiento sustancial y grave, que sea determinante de la voluntad de incumplir. Y luego, como ejemplo, ¿no? Como pauta temporal, pues se pone este plazo de 1 año o 3 años de no pagar la hipoteca. Me preguntan también que una vez hecho un decreto de adjudicación. Así, esto ya lo he contestado. Vale. ¿Qué pasa si el adjudicatario del bien inmueble no lo lleva al registro de la propiedad, ya que los impuestos le siguen llegando al deudor, que tiene la obligación? ¿Lo puede hacer de oficio al juzgado? Hay varios casos comunes. Sí que es verdad que muchas veces el adjudicatario se adjudica un inmueble y no lo inscribe en el registro por cualquier causa. O tarda mucho, porque muchas veces sabéis que los registradores nos ponen muchos problemas a la hora de inscribir y tardamos mucho en hacer mandamientos adicionales. El momento temporal de pagar los impuestos relativos a un bien inmueble es el titular que conste inscrito a principios de año. Hablamos del impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo. El que esté inscrito el día 1 de enero como titular de ese inmueble va a ser el que está obligado a pagar los impuestos. Entonces, si esa inscripción no se ha llevado al registro porque la parte ejecutante no lo hace, el ejecutado, el órgano jurisdiccional, no va a entrar de oficio a comunicar a la oficina liquidadora que hay un cambio de titular, pero sí que podrá expedir al ejecutado un testimonio del decreto de adjudicación para tal fin, para que él lo presente en la oficina liquidadora correspondiente y se anote, al menos administrativamente, esta titularidad del inmueble a favor del adjudicatario para que se le giren los impuestos directamente a él. ¿Qué pasa si la finca no está inscrita en el registro de la propiedad? Es obligatorio que el cumplimiento que lo esté. Si la finca no está inscrita en el registro de la propiedad, nunca vas a poder reclamar un crédito hipotecario mediante un procedimiento. Es que si una finca que no está inscrita, es que no la vas a poder hipotecar. Es decir, el banco te va a exigir siempre que esta finca esté hipotecada. Y si el contrato de hipoteca no está inscrito en el registro, nunca vas a poder ejecutar un hipotecario por las vías del procedimiento hipotecario. Tendrás que ir con un declarativo para que el juez condene o declare que existe esta deuda que es reclamable y te crea un título ejecutivo para poderlo reclamar ya no una ejecución hipotecaria, porque no será posible, sino una ejecución de título judicial. Antes de la admisión de la hipoteca hay varias innovaciones. ¿Qué tasación se tiene en cuenta? Cuando la parte ejecutante nos presenta la demanda de ejecución hipotecaria, nos ha de identificar, entre otras cosas, la carga hipotecaria que está ejecutando. En el registro de la propiedad, una finca tiene varias anotaciones o varias inscripciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Cada hipoteca o cada innovación de la hipoteca va a generar una inscripción nueva. Entonces, si la hipoteca originaria causó la inscripción quinta sobre esa finca, la primera innovación la sexta, la segunda innovación la séptima y la cuarta innovación la octava, ¿vale? La parte ejecutante nos tendrá que decir, la hipoteca que yo estoy ejecutando causó la inscripción quinta modificada por la sexta y la séptima. Si la octava no nos la ejecuta, aquella octava no la estamos ejecutando. Será, como hemos comentado antes, una carga posterior, pero nunca será objeto de la ejecución. No sé si me he explicado bien.
Vale. A Sant Boi em pregunten, a Sant Boi la interlocutòria d'admissió la fem al servei com un processal d'execució o a la unitat processal de suport directe? Actualment l'estan fent a la unitat processal de suport directe. S'estan escoltant veus que això pot canviar, però de moment, tal com està configurada l'oficina judicial, en la qual les unitats processals serveixen de suport directe al jutge i els serveis comuns són serveis que auxilien aquestes unitats processals, com que és una qüestió de competència de jutge, actualment, tal com està configurada l'oficina judicial, correspon a l'oficina processal de suport directe. A Sant Boi també funciona així pels casos de celebració de vistes, de posar la interlocutòria resolent l'oposició. Totes les resolucions que ha de dictar un jutge, a Sant Boi, de moment, ens les estan dictant, ens les estan posant a la unitat processal de suport directe. Sí que nosaltres, un cop que està posada aquesta resolució, ens encarreguem de notificar-la i de fer les citacions que calgui en el cas que sigui convenient. D'acord, gràcies. De res. Em pregunten d'una altra banda, s'ha de fer el requeriment de pagament també als avalistes i fiadors o només informar la demanda? S'ha de fer només als executats que són titulars del crèdit, és a dir, que són obligats al pagament o que són titulars de la finca. Hem dit el deutor, el tercer posseïdor o l'hipotecant no deutor. Els avalistes i fiadors, la seva posició al contracte d'hipoteca és únicament subsidiària, és a dir, si el creditor principal no paga, entraran ells. I per la pròpia configuració del procediment hipotecari, com que directament s'executa el bé, aquests avalistes i fiadors no intervenen en el primer moment del procediment. Únicament se'ls notificarà la demanda perquè tinguin coneixement de què s'ha presentat i en el cas que després de la subhasta i de l'adjudicació encara restés una quantitat pendent de pagament, llavors a l'execució ordinària posterior de l'article 579 sí que ja s'ha de requerir de pagament als avalistes i fiadors. Aquesta pregunta, em torno a preguntar el tema de les UPAs. M'estic passant preguntes que ja he respost. Teniu els micros oberts. Si algú vol fer alguna pregunta verbal, es pot activar el micro i fer-me-la directament. Vale. Me pregunta Noelia. A la pregunta del decreto de adjudicación y después de su ofrecimiento, mi pregunta era si una vez sobreseguido el proceso para estimar que había cláusulas abusivas a través del incidente extraordinario, ¿qué pasa con el decreto de adjudicación si ya se había inscrito incluso en el registro de la propiedad? Es una muy buena pregunta. Después de la última reforma del año 2019, el incidente extraordinario de oposición por cláusulas abusivas se puede interponer hasta que se le entregue la posesión de la finca al adjudicatario. Nos puede pasar esto que tú preguntas, Noelia, que el procedimiento esté inscrito, que la adjudicación esté inscrita en el registro. En este caso, se debería solicitar del registrador que cancelara esta anotación de esta inscripción del dominio a favor del ejecutante y devolviera la finca al Estado que tenía previamente esta inscripción. Nosotros en Sant Boi nos hemos encontrado con este caso. De hecho, el sobreseimiento se puso después de la adjudicación, pero antes de la inscripción. La parte ejecutante, a pesar de haberle requerido para que nos devolviera el mandamiento sin cumplimentar, lo cumplimentó e inscribió el dominio y ahora mismo estamos pendientes que el registrador nos cancele esta anotación del dominio y devuelva la finca al Estado que tenía antes de esta inscripción. Es una muy buena pregunta porque es un hecho que no es un habitual, pero puede pasar. Me pregunta otra persona, cuando el ejecutante solicita adjudicación a pérdida sin ceder el remate a tercero, ¿se le debe requerir para presentar intereses y costas antes de la cesión del remate? Solicita la adjudicación a pérdidas sin ceder el remate a tercero. Bueno, el tema, lo que me estás preguntando, entiendo que es que el ejecutante solicita la adjudicación, pero el artículo 670 le pone unos límites por las cantidades que puede solicitar la adjudicación. El ejecutante podrá solicitar la adjudicación de la finca que no hubiera ningún postor por el 70% de su valor.
Entonces, por menos del 70% no se le va a adjudicar. ¿Se lo podría podría subir de la adjudicación por toda la cantidad de vida más los intereses y las costas en el caso de que fuera inferior y la cantidad resultante fuera superior al 60% del valor de tasación? Lo normal es que se la adjudiquen por el 70%, pero bueno, en principio no debe presentar una liquidación de intereses y costas, porque aunque se la adjudique a pérdidas, ceda o no ceda el remate, todo lo que no haya cubierto con esta adjudicación después lo podrá reclamar en un procedimiento posterior. Pero difícilmente se le va a aprobar una adjudicación por menos del 70% o por toda la cantidad de vida en todos los conceptos si esta cantidad es inferior. Y si en el caso de que se la adjudica mediante una postura, porque hay otros postores, operan otras cantidades. Es el 70% si es vivienda habitual, el 50% si no es vivienda habitual. Sí que es posible ceder el remate a pérdidas. Es decir, yo me la adjudico por el 70% y luego cedo el remate por una cantidad inferior. Esta cesión a pérdidas las va a asumir siempre la parte ejecutante, porque a efectos de la ejecución siempre se va a entender que el precio satisfecho es aquel por el que se acordó en el despacho de la ejecución. Si luego la cantidad por la que cede es inferior, esta pérdida la va a asumir la parte ejecutante, pero no va a tener que presentar nueva liquidación de intereses, porque a todos los efectos de la ejecución hipotecaria, la cantidad satisfecha es aquella que por la que se adjudicó el ejecutante. Alguien me pregunta que té un cas d'herència adjacent. Sí, nosaltres a Sant Boi en tenim molts i de veritat que donen molts problemes, primer per poder trobar els successors de la persona que ha mort si no té testament, és molt complicat. I després, sempre que fem això, el registrador ens farà un manament addicional perquè li diguem que nosaltres, que el jutge ha entès que la legitimació passiva de l'herència adjacent és suficient. Em pregunten que el títol judicial serà procés declarativo, el título judicial será siempre por ejecución, ¿verdad? Entiendo que me preguntas si para la ejecución de una hipoteca, si la ejecutas como ejecución de títulos judiciales, es porque antes has presentado una demanda declarativa previa, eso es cierto. Y cuando la presentamos directamente por la vía ejecutiva, será un título no judicial siempre y cuando la ejecución la pidamos de esta manera. Si nosotros nos acogemos a la vía del 681 y siguientes, siempre va a ser el procedimiento específico para la ejecución hipotecaria, pero sí que en esencia el título que estamos ejecutando siempre es un título no judicial. La diferencia entre título judicial y no judicial la entendemos fácilmente. El título judicial es aquel que está generado a través de una resolución judicial, un auto, una sentencia o incluso un decreto de un letrado de la Administración de Justicia, y el título no judicial es aquel que se ha otorgado por las partes con independencia de que haya habido un procedimiento judicial. Tinc un cas d'herència adjacent, pots dir quin article regula que el jutge consideri que no és necessari administrador? Doncs realment això és un tema que no hi ha cap article, simplement és un criteri discrecional del jutge que entengui que és suficient o no aquesta legitimació passiva. És una resolució que sempre hauran dictat ells i l'hauran de raonar ells en funció del que entenguin de com està l'execució hipotecària. Normalment podran entendre que és suficient aquesta legitimació passiva, generalment succeeix quan hi ha més d'un deutor. És a dir, tenim un deutor que és viu, un altre que és mort, aquella persona ha mort, no tenim herència adjacent, l'altre codeutor no és hereu i, per tant, tenim un deutor que està personat o que és part en el procediment encara que no estigui personat i un altre que és mort, no trobem els successors. En aquests casos, normalment, sempre es dona per bona la legitimació passiva de l'herència adjacent. També he vist casos que han donat per bona la legitimació passiva en el cas d'un deutor que és únic deutor, que és mort i hem continuat l'execució amb l'herència adjacent i ho hem pogut finalitzar bé. Para la entrega de posesión del bien adjudicado, ¿es necesario que conste liquidación del impuesto de transmisión con anotación del dominio en el registro de la propiedad? Depèn de molts criteris. Realment, el títol de propietat és el decret d'adjudicació. I aquest títol és suficient per inscriure el registre, evidentment has de fer una liquidació dels impostos,
Però a efectes de possessió tenim suficient amb el decret d'adjudicació. Què passa? Que això ens pot donar problemes, perquè si nosaltres inscrivim fem un decret d'adjudicació i ens demanen la possessió sense l'inscripció del títol, la podem donar la possessió. Però hem de recordar que abans el tema de l'incident extraordinari de clàusules abusives, l'últim establert per la reforma del 2019, ens estableix com a termini màxim per interposar aquest incident la possessió de la finca a la part adjudicatària. Per tant, aquí estem vetant la possibilitat d'interposar aquest incident, però no tenim inscrit el domini. A la pràctica, a Sant Boi, el que fem és que no donem la possessió no fins que tenim la liquidació de l'impost de transmissió, sinó fins que no tenim inscrit el domini al registre. Fins que no ens acrediten el domini al registre, no donem la possessió de béns immobles. Aquest és l'últim criteri que tenim. Abans teníem un altre i aquest des de fa més o menys un any és el que apliquem, motivat sobretot per aquesta reforma de l'any 2019 i per intentar ser una mica més garantistes amb l'esperit d'aquesta reforma i que l'executada tingui més possibilitats de presentar aquesta execució, aquesta oposició extraordinària que li estableix la llei. Carmen me pregunta si después de la adjudicación, al pasarlo a no judicial, ¿qué cantidades son las que se continúa en concepto de costas? ¿Las mismas que el hipotecario y si están tasadas? Sí, en el procedimiento de hipotecario se determinan las cantidades por las que se va a despachar ejecución. Y tenemos que acordarnos que el artículo 579 nos establece que el procedimiento continuará, es decir, continuará por las mismas cantidades reclamadas en la demanda que no han sido satisfechas después de la adjudicación. Hay una cosa que tenemos que entender también, que tenemos que tener en cuenta, que no sé si os lo he comentado antes mientras explicaba, que en el caso de la vivienda habitual, las costas no podrán superar el 5% del principal. En estos casos, las costas no se ven limitadas por el artículo, por el 30% que establece el artículo 576, si no me equivoco, de la LEC, sino que se establecen, se limitan a un 5% de aquella cantidad principal. ¿Algún vol fer alguna pregunta que s'han dit un micro? M'agrada escoltar-vos, la veu i... Si algú vol fer alguna pregunta, me la pot fer bé. Si no, continuo fent. Jo m'ho estic passant molt bé. Al curs hem passat el temps que teníem establert, però continuem fins que vulgueu. Jo m'ho estic passant molt bé. Este curso se colgará para compañeros que no han podido participar. Sí, el centre d'estudis lo va a colgar en su página web y se podrá ver. ¿Nos daréis algún esquema, resumen temario de este curso? Intentaré colgar en el PowerPoint que os he prometido, al final no os lo he colgado. Lo intentaremos de alguna manera poner como guía de la explicación en el centro de estudios. Y no sé si tenemos previsto dar algún esquema, resumen temario de este curso. Si el centro de estudios lo considera conveniente, yo lo preparo para tenerlo colgado junto al vídeo para que lo tengáis, y el PowerPoint también, si es posible técnicamente hacer esto. ¿Algún volia parlar? Gabriel. Sí, digue'm. Em sentiu? Sí? Sí, Míriam, t'escolto. Vale, mira, comprimeixo una mica tot, vale? Perquè hem fet molta barreja i tinc diversos dubtes. El primer, el que és l'herència iacente, amb advocat i procurador, suposo, no? Li hem d'anomenar. A l'herència iacente, ho hem intentat parlar abans. Si el jutge considera que l'herència adjacent necessita designar un administrador judicial, se'm demanarà del Col·legi d'Advocats un advocat que ens faci aquest administrador judicial i també es demanarà un procurador per fer-li les notificacions. Només en el cas que el jutge entengui que s'ha d'anomenar aquest administrador de l'herència. Però ell fa d'advocat, el mateix administrador fa d'advocat i només se li anomena... Sí, bueno, en realitat aquesta funció d'administrador de l'herència adjacent doncs li faculta per actuar en el procediment i fer les defenses que correspongui a aquesta herència adjacent. És a dir, que podrà formular oposició, podrà fer totes les actuacions que li permeti. Pot fer tot amb el procurador que li nomeni. Exacte. I si és defensor judicial? Perquè a vegades també veiem que hi ha el defensor que no nomenen el ministre. Barregem una miqueta. El defensor judicial
està pensat per a aquelles persones que tenen alguna limitació de capacitat que no els hi permet actuar en el judici per si mateixos, i aquesta falta de capacitat se'ls integra en un defensor judicial. És el cas, per exemple, d'una persona que està dins d'un procediment d'incapacitació, doncs se li pot nomenar un defensor judicial. No és el cas de l'hipotecari, doncs. No és el cas de l'hipotecari. Va, ja està. Es nomenarà un administrador de l'herència. Sí. Una altra cosa, la vivenda habitual. Sovint a les escritures els notaris no ho deixen clar, o fan, sí, almenys he llegit fórmules, sí, raríssimes, que sí, no acabes perquè, sabent. Sí. Què fem? Sí. Això passa per una raó molt senzilla. L'exigència que d'establir que el caràcter d'habitatge o no habitual de la contracte d'hipoteca ve determinat per la llei 1/2013. Les hipoteques d'abans d'aquesta llei no ho posaven, tot i que l'article 21 de la llei hipotecària sí que estableix l'obligació que es posi aquest caràcter. Per tant, si són demandes anteriors a la llei 1/2013, hem d'estar el que digui la hipoteca. Si no ho diu, no ho és. I si ho diu, ho és. Perquè aquesta designació com a domicili o no habitual al contracte d'hipoteca té caràcter de presumpció iuris tantum. És a dir, que dins del procediment hipotecari podríem discutir també el caràcter habitual o no d'aquest bé hipotecat. Vale? És a dir, podríem aportar prova en contrari per dir que és habitatge habitual o que no ho és. Però sempre estarem a el que determini l'escriptura de constitució d'hipoteca en relació amb l'article 21 de la llei hipotecària. Val. I després ja per últim, en quant al que és el decret d'adjudicació, això que comentàveu, amb l'entrega de possessió. Com tu deies, hi ha un any des que et dicten el decret. Sí, ho regula l'article 675 de la LEC. Sí. Val, llavors venen totes aquelles coses de les peces, sí, d'ocupants, que ens trobem, que hi ha gent a dintre, que has de fer la peça... Exacte. S'ha de fer la peça, s'ha de requerir partícules durant 10 dies... Què passa quan això s'allarga en el temps, les entitats bancàries s'han superfusionat i, a més, s'han venut els crèdits a fons voltor? Exacte. No hauríem de demanar ja la certificació actualitzada de propietat? Perquè, clar, ens estem trobant que els bancs segueixen demanant perquè tenen el departament jurídic allà a l'expedient, que no el maten, per dir-ho d'alguna manera, però per una altra banda, aquell crèdit s'ha venut fa un any i aquí el jutge contínuament entrega possessions de coses que ja no toquen. Nosaltres a Sant Boi tenim un criteri, és a dir, això de la possessió i durant un any, sempre que hi hagi ocupants diferents a l'executat, perquè l'executat no ha parlat de 704, però si són ocupants en contracte d'arrendament, ocupants sense títol, el que sigui, nosaltres entenem que aquesta possessió es dona a l'adjudicatari o al cessionari. Si després fora del procediment hi ha hagut transmissions del bé immoble, això ho hauran de demanar pel declaratiu, perquè l'article 675 ens parla en tot moment de l'entrega de possessió a l'adjudicatari. I no ens inclou aquí, entenem a Sant Boi, que els negocis que hi hagi extraprocessalment respecte de la finca no ens afecten, encara que no hagi passat un any. És a dir, si jo sóc al Fondo X i m'han cedit el ramat i me l'adjudico avui i demà la venga un altre, aquest tercer que ha comprat la finca fora del procediment no té dret a venir al procediment hipotecari a demanar-me la possessió. Si es troba... No, és que el que ens estem trobant, almenys ho he vist, és que aquests no venen, sinó que el propi adjudicatari continua demanant l'entrega, i llavors els dius no, porta'm la certificació, perquè tu aquest crèdit ja te l'has venut, ja no ets el titular. Exacte. Sí. Si el veia no seu, ja no poden demanar. No pots entregar la possessió. S'hauríem de demanar cautela, m'entenc jo, sempre una acreditació de titularitat inscrita abans d'entregar una possessió de finca. Sí, ho podem demanar. El que passa que nosaltres entenem que el que hi ha al procediment és el que és. I si hi ha hagut una sessió després i l'executant els demana la possessió d'una finca que ja no és seva, nosaltres sí, podem requerir aquesta nota simple de dir, escolta, acredita'm el domini. Es pot fer, nosaltres no ho fem, eh? És a dir, si ens l'han colat, ens l'han colat. Val. Vale. Vale, merci, eh? Gràcies. De res, Míriam. Tinc moltes més preguntes. Si me les voleu fer verbalment, que anirem més ràpid. Aquells que m'heu fet preguntes pel xat que no hagi contestat, me les podeu fer personalment ara i així anirem més àgils. Hola.
Hola, digue'm. Jo volia preguntar, perquè em sembla que he llegit alguna cosa, que es pot ampliar el control de les clàusules abusives a les pimes, pot ser? A les pimes, en principi, la reforma de l'any 2019, el que ens estén la cobertura de clàusules abusives sempre a persones físiques. Per tant, sí que permet que encara que hi hagi una persona física que actuï com a empresari, pot beneficiar-se de la condició, diguéssim, no de consumidor, però sí d'aquesta possibilitat d'al·legar clàusules abusives perquè ell és persona física. Sempre amb el límit objectiu que aquest bé immoble estigui afecte a ús residencial o habitatge habitual. Les pimes no perquè són persones jurídiques i no entren dins de l'àmbit subjectiu d'aquesta llei de l'any 2019, però sí les persones físiques estem parlant bàsicament dels autònoms. Els autònoms sí que es poden, però les pimes no perquè són persones jurídiques i no els hi afecta la llei. Per exemple, una societat limitada unipersonal, on un autònom posa com a garantia casa seva. Clar, si ell ha participat com a hipotecant no d'autor o com a creditor no hipotecant perquè el bé és de l'empresa, sí que ho podria fer perquè ell participa com a persona física al procediment. És a dir, no, parlo de que ell posa com a garantia la seva vivenda. És a dir, Sí, perdona, que has d'interrompir, Gemma, perdona. Sí, he entès que ell és un empresari que té una SL i que posa la seva vivenda com a garantia. Ell serà hipotecante no deudor. Per tant, com a participarà en el procediment, com a hipotecante no deudor, també podrà beneficiar-se d'aquest àmbit subjectiu del control d'abusivitat. Però per què és hipotecant no deutor? Perquè participa en el procediment com a persona física. Val. Vale? Si no participa com a persona física, no podrà beneficiar-se de l'àmbit subjectiu d'aquesta llei. No. Gràcies. Gràcies. Tenim més preguntes? No? Doncs ho deixem aquí. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. Jo et volia preguntar una altra cosa. Et podria trucar quan tingui dubtes? Digue'm, perdona? Dic si et podria trucar quan tingui dubtes. Evidentment. Jo sóc el gestor responsable del servei d'execució de Sant Boi. Em pots trucar en qualsevol moment, evidentment. I qualsevol de vosaltres que tingui algun dubte, estaré encantat en ajudar-vos. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Alguna cosa més? No? Doncs moltes gràcies per l'atenció. Dir-vos que ha estat un plaer. Ha sigut la meva primera ponència aquí al CFC. M'agrada més el contacte físic. La veritat que darrere d'un ordinador és molt més fred, però igualment ha estat un plaer i us agraeixo molt l'assistència i esperem que en futures formacions ens podem trobar. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Gabriel. Gràcies a tots. Gràcies, Gabriel. Adéu.